A todos. Y bueno, venimos una semana más, un lunes más, a hacer el repaso de una nueva jornada de la División de Honor Juvenil en España. En este caso, jornada 28 para casi todos los grupos, salvo para el 4, que es jornada 31, si no me equivoco. Y bueno, una semana que no nos ha dejado nuevos campeones de liga, pero sí tres casi campeones por los resultados que se han dado esta semana. Ya dijimos la semana pasada que esta semana había varios enfrentamientos clave entre los primeros clasificados de varios grupos que creíamos que iban a definir bastante la liga. Y así ha sido. Así que vamos a repasar un poquito cómo queda la cosa también por la zona baja, por la zona de descenso, que como siempre en estas últimas jornadas pues siempre tiene noticias en este sentido. Y sin mucho más preámbulo, vamos a ir directamente al grupo 1. Vamos a empezar con este grupo del norte de la península. Bueno, un grupo 1 en el que tenemos uno de estos enfrentamientos, precisamente ese enfrentamiento directo entre Celta y Deportivo de la Coruña, que creemos va a decantar el título de Liga. Y bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con los resultados. Una jornada 28 que nos dejó 3 partidos el sábado y otros 5 el domingo. Recordar que después de esta jornada solo quedan 2 más, 2 partidos para cada grupo. Así que bueno, como decimos, los resultados pueden ser bastante, bastante definitivos. Empezamos la jornada de sábado en este grupo 1 con el Sporting 3, Covadonga 0. Siguió el Atlético Perines 2, TSC Roces 2. Compostela 0, Real Oviedo 5. Ya el domingo abrió la jornada matinal, el Arosa 1, Valsander 0. Ural Español 1, Real Racing 4. Marina Sport 1, Coruso 0. Gimnástica 1, Lugo 1. Y el gran derbi, el partido por el liderato del que hablábamos, el Depor 2, Celta de Vigo 3. Pues vamos, si os parece, a empezar con el primer partido de la jornada, ese Sporting de Gijón, Club Deportivo Covadonga. Un Sporting que necesitaba ganar para seguir teniendo opciones en la clasificación, aunque son remotas, son complicadas por la distancia que habían cogido tanto Celta como Deport. Y bueno, el Sporting que decía recibía un Covadonga en un buen estado de forma, que venía de sumar bastantes partidos, que había salido de descenso. Y bueno, ahí vemos los goles. Un Sporting que le costó un poquito al principio, el Covadonga está muy bien plantado en su campo, pero bueno, una vez abrió la lata es verdad que todo se aclaró bastante para el equipo de Ismael Piñera y estamos viendo los goles. Hay que destacar de esta victoria del Sporting que los dos primeros los marca Zalo, que es un cadete que debutaba en División de Honor, en este caso con el Sporting de Gijón, y en su debut marca dos goles, sobre todo el primero es precioso, es una volea a un centro desde banda izquierda, así que bueno, es el doblete de Zalo que le da la victoria a su equipo. Sí, buen debut del chico, como decíamos, y bueno, ya hablábamos que el Sporting llevaba una racha un poquito mala de partidos, de juego quizás, no ganaba hacía 4 partidos, ahora con esta victoria pues bueno, le da un poco de alas y yo creo que afianzar esa tercera posición que es buena y le vale al equipo sportinguista y bueno, yo creo que un buen resultado para ellos. Sí, un buen resultado en ese momento, les colocaba a 4 puntos, que todavía les daba alguna opción, aunque bueno, después el resultado del derbi entre Celta y Vigo pues les deja ya matemáticamente fuera de la pelea por el título, porque son 7 puntos, quedan 2 jornadas, así que el Sporting ya no podrá ser campeón del H1. Igualmente, una gran temporada del Sporting, quizá este último bache en este último mes les ha acabado costando sus opciones de título, pero bueno, en cualquier caso, buena temporada del equipo de Ismael Piñera. Pasamos al siguiente partido, ese empate a 2 entre Perines y Roces, en un empate que hace más por el Perines que por el Roces, empate a 2, se adelantó el conjunto visitante antes del descanso con un gol más justo al borde de Jorge, si no recuerdo mal, pero nada más el descanso el Perines en apenas 3 minutos le dio la vuelta al choque, marcó 2 goles muy rápidos, antes del 50 ya ganaba 2-1 y bueno, el Roces logró rescatar un punto de penalti con un gol de Carreño en el 76, le quedaba un cuarto de hora, no logró el Roces ese gol que les diese alas, sobre todo a la hora
de pelear la salvación todavía. Y como digo, le sirve más al Perines, que si no me equivoco está matemáticamente ya salvado con 7 puntos de ventaja. Y en cambio el Roces, que sigue en esa dinámica que no Sí, consigue salir y... el problema como decimos es que están sumando de a tres los equipos de abajo, tanto la Gimnástica como el Marina Espol, como el Compostela, hace varias jornadas también sumó, y al Roces le cuesta un poco. Entonces, al final, de punto en punto a estas alturas de la liga no te salvas, es muy difícil salvarte y lo tiene muy complicado, desde luego. Sí, se le ha complicado mucho el asunto al Roces, porque como dices, están ganando varios equipos a su alrededor y voy a mirar rápidamente el calendario, pero quiero recordar que lo que le queda no es sencillo. Recibe este fin de semana el Marina Sport en un encuentro pues a vida o muerte prácticamente para ambos, porque están en una posición muy similar en la tabla. Y en la última jornada, en caso de necesitar puntuar, que lo necesitarían porque son más de 3 puntos los que separan del descenso, visitan Mareo, que bueno, el Sporting de Sitio Gijón complicado. lleva sin perder en Mareo desde el 4 de septiembre, lo recordaba en el sábado en la retransmisión del partido del Sporting. O sea que es muy complicado para el Roces. Es verdad que estos equipos son muy peligrosos cuando se juega la vida y pueden sacar resultados que no esperamos, pero bueno, pinta bastante complicado para el Roces, que da la sensación que adelantándose en este partido pues ha perdido un poco, no sé si la última oportunidad, pero al menos una de ellas. Aunque bueno, mientras tengan posibilidades matemáticamente, pues seguirán ahí. Pasando al último partido del sábado, esa Sociedad Deportivo Compostela 0, Real Oviedo 5. Partido que el Oviedo hizo que no tuviese mucha historia. Ganó 0-5 de manera cómoda, se adelantó rápido y antes del minuto 30 ya ganaba 0-3 el Oviedo. Volvió a marcar Sergio Neira, que creo que lleva 2 o 3 jornadas seguidas marcando. Ha Sí, vuelto a jugador coger. del mes, ¿no? Sí, De por marzo. cierto, eso es, lo De anunciamos abril. en redes la semana pasada. El jugador del mes de abril, continúa con su buena dinámica. Aquí, si no me equivoco, marcó el segundo gol del partido, pero bueno, el caso es que el Oviedo ya ganaba 0-3 antes del 30. Y bueno, en la segunda parte, Pablo y Joel completaron una goleada que, bueno, les sirve para mantener ese pulso con el Racing, siguen empatados a puntos. Y la Compostela, bueno, quizá no era su liga, donde se juega prácticamente las salvaciones en estas jornadas que vienen, pero bueno, entiendo que un 0-5 pues Sí, tampoco encajar es lo ideal. 5 en casa para cualquier equipo es complicado, nunca es plato de buen gusto. Un Oviedo que ya llevamos semanas recalcando la buena racha que lleva. Yo creo que el mejor jugador del mes de Sergio Neira no es casualidad tampoco. Y un Compostela que una derrota que le complica bastante, sobre todo por el Covadonga que últimamente está ganando partidos, el Marina que viene de ganar y estos solo 3 puntos. O sea, aquí cualquier resbalón de. Bueno, más que resbalón, como al Marina le dé Por por sacar sumar. 3 puntos, se le complica. Va a estar muy bonita esta pelea por el descenso. Sí, hay que decir que este fin de semana se enfrentan Marina Espori y Roces, como ya hemos dicho, y Covadonga y Compostela. O sea que alguien va a sumar ahí, y puede que de cara a la semana que viene tengamos bastante decidido el descenso en el grupo 1. Nos pregunta aquí que Gran Canaria por el chat si vamos a hablar de todos los grupos. Sí, vamos a hablar de todos los grupos. Vamos a ir por orden, empezamos por uno, pero bueno, sí, la idea es tratar todos los grupos antes de cerrar el directo. Pasamos ya con la jornada de domingo, que abrió con este Ural Español 1, Racing de Santander 4. Bueno, la otra cara de esa pelea por la cuarta plaza, la del Racing de Santander, que bueno, venció 1-4 en un campo del Ural, ya descendido hace unas semanas. Y un partido que llegó al descanso con 0-0. Se atascó al Racing. Es verdad que en el campo del Ural se les ha atascado a varios equipos, también a los de arriba. El Depor ganó de milagro, recuerdo. Al Sporting le costó mucho también. Es un campo complicado, lo ves que al Ural les cuesta muchísimo meter goles, les cuesta mucho hacer daño y traducir esa dificultad en resultados. Pero es un campo complicado, el Racing se le atascó, pero bueno. Una vez superada la hora de partido, en 10 minutos metieron 3 goles y dejaron el partido prácticamente cerrado, pese a que luego, bueno, Monteagudo maquilló el resultado en los últimos minutos. Sí, quizás, bueno, era un campo complicado cuando el Ural se jugaba algo. Yo creo que ya ha descendido desde hace semanas, un partido quizá con menos tensión. El Racing tampoco se jugaba mucho, quizás su pelea particular con el Oviedo. Y bueno, pues un Ural, yo creo que en la línea de lo que hemos visto durante toda la temporada, pues un equipo inferior a sus rivales, que intenta competir, pero no le da. O sea, esos 6 puntos. Pues no son casualidad tampoco. Y bueno, una pena por el Ural, que ojalá verle dentro de 2 años, bueno, el año que viene ascendiendo otra vez a División de Honor, pero bueno, está en la realidad, ¿no? Y el Racing
El Racing que va quinto, empatado a puntos con el Sporting. Bueno, ya decimos que el duelo directo que perdieron, yo creo que les hizo un Puede ser poco de daño. definitivo. Pero quedan todavía dos partidos y tienen los dos 51 puntos. Se van a pelear ese cuarto puesto, así que Sí, veremos. hay que decir que el Racing esta semana recibe al Depor, así que partido complicado para el equipo de Santander. No sé si quizá en este partido, sobre todo en la primera parte, pues, hubo un punto de relajación, aunque sí que estamos viendo las jugadas. Es verdad que el Racing tuvo ocasiones, y bueno, costó que el valor entrara. Y bueno, luego ya, como decimos, pues encontró cuatro goles en la segunda parte. Pero bueno, enfrentamiento muy importante para el Racing esta semana, como decimos, que reciba el Deportivo de La Coruña. Oportunidad para el Oviedo para sacar un poquito de ventaja y llegar a la última jornada con esa cuarta posición. Pero bueno, veremos en qué acaba la cosa. Bueno, mientras acabamos de ver algunas de esas jugadas, vamos con el siguiente partido, ese Arosa 1, Van Sander 0. Otra bonita pelea por una posición, bueno, enfrentamiento directo en la pelea por una posición en la tabla. En este caso el Arosa se impuso al Van Sander. Hablamos la semana pasada de que el Arosa había perdido esa buenísima racha de resultados que Le había estaba perdido. costando ganar un poco. Perdió en casa de la Gimnástica y decimos, bueno, a ver ahora. Bueno, pues gana en casa frente al Van Sander. En un encuentro bastante caliente, por lo que he podido saber. Bueno, se tomaron muy en serio el enfrentamiento de ambos equipos, pese a que es una posición simbólica, entre comillas, están ambos salvados. Pero bueno, salieron a portas ambos equipos. Un encuentro muy caliente, muy tenso, que acabó incluso con un pequeño altercado en la zona de banquillos antes del gol, porque el gol llega casi en el minuto 90, el gol de Fer Martínez. Y como digo, hubo una pequeña trifulca que al final se saldó sin mayores problemas, pero bueno, como reflejo de lo que fue ese partido. Y sobre la bocina se lo llevó el Arosa, que vence 1-0 y se pone a un puntito, si no me falla la memoria, del Van Sander por esa sexta posición. Como llevamos diciendo estas semanas, segunda parte de temporada muy meritoria de la Rosa. Sí, una Rosa que, bueno, ya lo venimos diciendo de hace partidos, que venía de pelear del descenso a acomodarse en la media tabla tranquilamente. Tranquilamente. Y bueno, un Sander también que ha hecho una temporada bastante, bastante decente para lo que, para, bueno, para lo que es el equipo. Está detrás de todas las grandes canteras, es el mejor del resto, De los demás, digamos. sí. Y bueno, un duelo que siempre, pues siempre bonito estos duelos directos. Cuanto más alto la clasificación, obviamente mejor, así que buen partido. Un Van Sander que me da la sensación de que se quedó sin objetivos grandes muy pronto esta temporada, solventó muy rápido la permanencia, estuvo Y cerquita de la pelea por Copa del Rey y pero una eso te vez. hace dejarte llevar, ser más Sí, irregular. seguramente me hubiera gustado verles quizá un poquito más cerca de Oviedo Racing por ver hasta qué punto pueden haber llegado, pero bueno, en cualquier caso, pues gran temporada del equipo de Santander, que en este caso no se pudo llevar ningún punto frente a un buen Arosa. Pasamos al siguiente encuentro, ese Marina Sport 1, Coruso 0, encuentro vital en la zona de abajo de la tabla. El Marina Sport que volvió a ganar después de una jornada sin hacerlo. Victoria especialmente importante por las derrotas que hemos comentado de Covadonga y Compostela, porque les acerca a un partido de distancia nada más. Y bueno, un gol de Victoria en la primera parte, superada la media hora de partido, sirvió para que el conjunto cántabro ganase al Coruso. Y como decimos, victoria muy importante porque son el único equipo que gana abajo esta jornada y se meten de lleno en la pelea, falta 2 jornadas, con un enfrentamiento directo esta semana. Bueno, se ponen en buena posición el Marina Sport. Les ha salido lo mejor que les puede hacer esta jornada. Sí, dado los resultados que se han dado abajo, de que bueno, han pinchado todos en la Gimnástica, el Roces se empataron, pero Sí, pues son dos tiene un puntos poco, que. sí, tiene un poco de colchón, pero bueno, al final con a los que tiene que mirar si quieren salvarse, que son los que están inmediatamente arriba de la clasificación, han pinchado. Bueno, una victoria bastante importante porque se pone a tiro de piedra. Es un partido, son 3 puntos. Vemos al Marina Sport, que bueno, ha ganado últimamente algún partido. Que bueno, se notaba que tenían ese hambre por la salvación y todavía está muy vivo. Y bueno, un Coruso que con esta derrota no se complica Nada, está salvado. demasiado, pero bueno, también una racha un poco irregular Sí, de el Coruso. Coruso igual me parece un poco igual, está en esa media tabla la gran mayoría de la temporada. Es verdad que el objetivo está más que cumplido, así que bueno, queda un poquito estas últimas jornadas sin mucho por lo que pelear. Hay que decir de Marina, recordar lo que comentábamos antes, juega con el Roces esta semana y lo que tú decías, los equipos que marcan el descenso por arriba, o sea que están justo fuera, juegan entre ellos, o sea que una victoria del Marina
les acerca seguro la salvación porque los que están por encima, alguno de ellos se va a dejar puntos, si no los dos. Así que fin de semana clave de nuevo para Mariupol, como no puede ser de otra manera, estando en esa zona tan, tan peligrosa. Otro equipo que está en esa zona de peligro es la Gimnástica, que no pudo vencer al Lugo en casa. Y bueno, ambos equipos se repartieron los puntos. Rajuani adelantó al Lugo antes del descanso. La Gimnástica se pudo reponer y empatar después del paso por vestuarios por un gol de Miguel. Pero no pudo completar la remontada a la Gimnástica, otra remontada como las que hemos visto las últimas semanas, que ha tenido un par. Y nada, este puntito, mejor que nada, por supuesto, les mantiene en la pelea. Pero sabe poco, puntos, ¿no? Quizá era un rival al que poder meterle tres. Pero en casa, tres, contra Lugo, que ya no se juega nada, era un partido bastante importante para la Gimnástica, y con la victoria se hubiera puesto dos puntitos solo. Y bueno, se queda cuatro y a ver qué ocurre esta semana. Claro, la Gimnástica, que bueno, que yo creo que si la liga durase cinco jornadas más, igual... Igual se acaba la cabeza del todo. Igual se acaba la cabeza. El Lugo también es un rival complicado. No pierde mucho. Le está costando ganarle los últimos rivales. Y bueno, todavía tiene posibilidad de la Gimnástica, por supuesto. El Lugo ya ha salvado, así que veremos. Sí. Bueno, y vamos ya con el último encuentro de la jornada, el encuentro estrella, por supuesto, como no puede ser de otra manera, entre Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo. Partido que se disputaba en Abegondo, en A Coruña. Ambos equipos empatados a puntos, era todo o nada para ambos. Y en este caso se lo lleva el Celta de Vigo, pero dicho empatados a puntos, me estoy liando con los partidos decisivos. Tenía el Celta dos puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña, necesitaba la victoria sí o sí el Depor. Una victoria que había logrado contra el Celta en los partidos previos de esta temporada, tanto en la ida en Liga como en Copa del Rey en el enfrentamiento entre ambos. Y en esta ocasión es el Celta el que se lleva el partido de Abegondo, vence por 2-3, ahí vemos los goles. Bueno, el primero un golazo de Alex González, tremendo, de falta directa, haciendo cumplir la ley del ex, Alex González, ex jugador del Deportivo de La Coruña. Ahí vemos el segundo gol también, una buena transición, pillan un poco la defensa descolocada, un ataque muy rápido y colocan ese 0-2. Y bueno, un Deportivo que le costó sobre todo en la primera parte, se le complicó bastante la cosa, y en la segunda de verdad que mostró mejor cara, pero aquí vemos que el Celta se llegó a poner 0-3 tras un jugador individual tremendo por banda derecha. Y bueno, el Depor que recortó distancias con un gol, ahora mismo no recuerdo de quién fue el primer gol del Depor. Con un gol de parada, perdón, un gol de parada, recortó 1-3. Parecía que Abegondo estaba en posición de una nueva remontada, como las que vemos en Copa del Rey, por ejemplo. Pero bueno, pocos minutos después de este gol que vemos, se queda con uno menos el Depor, una expulsión de Rubén Vilela, que ya veremos las imágenes, un poco rigurosa, sinceramente, aquí la estamos viendo. Y bueno, con uno menos, a menos de 10 minutos por delante, no, se le complicó mucho al Depor, que aún así tuvo la oportunidad. Bueno, llegó a ponerse 2-3 en el minuto 93, pero bueno, ya prácticamente sin tiempo para ni siquiera para intentar empatar el partido. Como decimos, tampoco le hubiera valido el empate porque el Celta seguía por delante, son dos puntos, hubiera tenido que esperar un fallo de los vigueses. Así que bueno, se lo lleva el Celta. Sí, bueno, tres puntos más que importantes. El Depor no se viene abajo, hay que decirlo, a pesar sí, de la peleó expulsión. Hasta el final. Pelea hasta el final, como nos tiene acostumbrados el equipo de La Coruña, y un Celta que yo creo que la primera parte fue bastante seria. El golazo impresionante de falta de Alex, no sé, muy buena pinta, y yo creo que también este partido reafirma un poco lo que ha sido en general la temporada, porque ya, yo creo que ya lo dijo Manuel Pablo, que llegaban un poco justos, o sea, les estaba costando, y al final él reconoció que bueno, que la temporada les había costado, y tres puntos importantes para el Celta que yo creo que deja la liga prácticamente hecha y sí, está en su mano. Necesita dos puntos, creo que seis. Necesita dos puntos y gana el próximo día lo tendrá sí, casi hecho, así que... Que será en casa además, o sea que, bueno. Tenemos las declaraciones, tanto de Freddy Álvarez como de Manuel Pablo. Un poquito sobre todo interesantes las de Manuel Pablo en el sentido de lo que tú decías. Decía que bueno, que llegaban un poquito justos a este momento de la temporada, que aún así que lo han intentado hasta el final, pero que bueno, que si eran conscientes de la dificultad de este choque, y que bueno, pues que no pudo ser. El Deportivo que cae en la orilla, un poquito la tónica de la temporada, porque en Copa del Rey se quedaron a las puertas de la final, cayeron con ese gol de rachada en el último minuto frente a la Almería, y aquí bueno, pues que a falta de tres jornadas,
necesitan un milagro que no, sinceramente, viendo al Celta jugar, no creo que se dé. Pero bueno, mientras tengan opciones matemáticas, ahí estará. Pero bueno, como decimos, derrota dura para el Depor en casa. Así que vamos Creo que a. no tenemos declaraciones, me parece, así Sí, que. tenemos del Depor. Sí, Declaraciones de Manuel Pablo. eso es. Vamos a escuchar a Manuel Pablo tras, bueno, tras esta derrota en casa frente al Celta de Vigo. En inicio no nos ha perjudicado, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Llevamos una temporada larguísima, hemos llegado, sabíamos que llegábamos justo, jugadores con problemas al final, hemos tenido que hacer cambios casi con calambres, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final, ¿no? De hecho, con 3-0 y con un jugador menos hemos seguido insistiendo hasta el final. Y que eso quería también resaltar, ¿no? Que no se puede olvidar de este equipo, que 0-3, todos sus condicionantes en contra, anda así. Que en de hacer dos goles, de meterse en el encuentro, le va deshonrando con remontadas increíbles, a de hoy será muy complicada, ¿no? Sí, la de hoy era muy complicada, pero bueno, eso, por lo menos que la gente vea que el equipo está hasta el final ahí. Eso, no estamos está aceptados, pero hemos dejado todo lo que teníamos hasta el final y nos hemos metido ahí un poco, pero bueno. Era muy complicado y sabíamos que eso, que todo lo que no fuera una victoria casi no lo dejaba conocer atrás y eso, y ya, y Bueno, pues no ahí están las declaraciones de Manuel Pablo. Bueno, un poco resignado por la derrota, pero creo que también contento con su equipo, orgulloso de la pelea de sus chicos. Hay que decir que los tres mejores juveniles del Depor, o tres de sus mejores juveniles, con el respeto a la plantilla actual, están jugando en el Fabril: Martín Ochoa, Dani y Rubén López. Diego, perdón, decía yo Dani, Diego. Los tres están jugando con el Fabril. Eso se nota Sí, y encima. están, o sea, son juveniles, deberían estar jugando con los juveniles, pero bueno, su altísimo rendimiento pues les lleva a jugar con el Fabril. Y no pudieron bajar en esta ocasión con el juvenil porque el Fabril se jugaba el ascenso a Segunda Que por Federación, si cierto no me equivoco. ascendieron, así que enhorabuena Eso a los es. seguidores deportivistas. Lo lograron, pero bueno, que no pudo contar el Depor con ellos, como se habían contado los enfrentamientos previos frente al Celta. Y además, como decía Pablo, Manuel Pablo, pues las lesiones lastraron un poquito al equipo en ese último tramo de temporada, llegaron los jugadores muy justitos. Y bueno, quizá el Depor no pudo mostrar su mejor cara, pero eso por otro lado no quita el buen papel del Celta de Vigo. Como decías tú, la primera parte sobre todo fue un rodillo. Sí, bueno, viene siendo, yo creo que al final el partido hizo también un poco justicia a lo que ha sido la temporada en general. Yo creo que Manuel Pablo con las declaraciones lo dejó claro, él lo sabe también. Y bueno, pero nada que reprochar al equipo de La Coruña, que bueno, ha hecho una gran temporada también llegando a esas semis de Copa, que estuvo a nada de meterse en la final. Yo creo que una gran temporada y que nos ha dejado nombres muy interesantes en el equipo de Manuel Pablo, y veremos qué depara el año que viene, que seguro que estarán en esa pelea por la Eso Liga. es. El Celta, como decimos, necesita un par de puntitos para revalidar el título. Y que esperamos, creemos que será la semana que viene. Y con esto terminamos el repaso a los partidos del grupo 1. Vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación. Una clasificación, como decimos, sobre todo por arriba queda bastante clara. Solo Celta y Depor tienen opciones de título y le separan 5 puntos a falta de jornada. O sea que creemos que el Celta lo tiene en la mano. Esa pelea por la cuarta posición entre Oviedo y Racing, que sigue empatada a falta de lo que ocurra en esas jornadas. Van Sander y Arosa, que están igual, separados por un puntito, peleándose por la sexta. Y luego, saltando un poquito la zona media en la que ya no hay nada en juego, Covadonga y Compostela afuera, pero todavía se van en a enfrentar peligro. entre ellos. Y Marina Sport, sobre todo diría Marina Sport y Gimnasia de Torrelavega, apretando por abajo. Quizás al Roces le vemos un poquito más de capa caída, aunque este fin de semana tiene un enfrentamiento contra el Marina Sport que les puede meter de lleno. Pero bueno, esa es un poquito la situación de la clasificación. Ya decimos, la semana que viene seguramente podemos contar. En primer lugar, el campeonato del Celta, y en segundo lugar, seguramente alguno de los descendidos, porque quedarán solo 3 puntos en juego. Entonces, es bastante posible que ya sepamos qué equipos no van a formar parte de la división de honor la temporada que viene. Pues sin más, pasamos al grupo 2, otro grupo en una situación parecida, que no tiene campeón todavía, pero está a puntito. Y en cambio en la zona de descenso pues está todo mucho más animado. Un grupo 2 que igual que en el 1, pues bueno, tuvimos 3 partidos en la jornada de sábado y el resto se disputaron el domingo.
Y bueno, empezamos ese repaso de resultados, perdón, con ese Santucho 2, Tudelano 2. Siguió el Berceo 1, Arenas Club de Becho 3. Antiguoco 0, Athletic Club 1. Ya en la jornada de domingo abrió la jornada el San Juan 1, Baskonia 1. Alavés 1, Logroñés 1. Real Sociedad 5, Danubat Bat 0. Eibar 1, Osasuna 0. Y Gasteberriak 0, Tolosa 4. Bueno, como decimos, así a nivel de titulares, victoria del... De la Atlética, en un campo complicado. Y un equipo que ha hecho, bueno, lleva haciendo una temporada bastante buena. Un gran equipo y, bueno, prácticamente asegura el título de Liga. Son 6 puntos los que le lleva a Eibar, que es el segundo clasificado. Lo que pasa es que no es campeón porque les queda el enfrentamiento. Sí, en la última jornada. Así que no es campeón todavía, pero bueno, ganando este fin de semana en casa al Berceo, si lo logran, pues será campeón el equipo de Lezama. Así que bueno, vamos a empezar ya con el repaso de los partidos. El primero de todos es Santucho 2, Tudelano 0. Un encuentro que, bueno, un empate, creo que le sabe mejor al Santucho que al Tudelano, teniendo en cuenta la posición en la tabla de ambos. Un Tudelano que sí es cierto, se adelanta muy rápido en el minuto 2 con un gol de Manuel, pero bueno, el Santucho le da la vuelta y pese a que Planas empata en el minuto 80 para el Tudelano de nuevo, pues bueno, no logra completar la remontada. Un Tudelano que, bueno, es verdad que lo hemos visto sumar en las últimas dos jornadas, si no me equivoco, pero han sido empates y le han mantenido lejos de la salvación. Ahora mismo son 6 puntos, pero parece complicado que lo pueda dar la vuelta. Quizás esa racha de resultados en el primer tramo de la temporada le ha condenado un poco. Eso suele pasar muchas veces, que al final no te da, ves que no te da. Y el Santucho, bueno, que ya hablábamos que se estaba metiendo en problemas y, bueno, hace dos jornadas una victoria, ahora un empate, está a 3 puntos todavía por arriba, sí. Va a tener que pelearlo, pero bueno, todavía sigue ahí se mantiene fuera. Ha cogido algo de margen. Vamos con el siguiente partido, ese Berceo 1 Arenas 3, un Berceo descendido desde hace un par de semanas, como ya comentamos. Y un Arenas de Guecho que está en quizá el mejor momento de la temporada, en un momento inmejorable, en el sentido de si tienes que elegir cuándo tener un buen momento, pues ahora es un momento clave de la temporada. Y bueno, el Arenas que se adelantó antes del descanso con un gol de Ugalde, empató el Berceo al poco de salir de vestuarios, pero de nuevo otro gol de Ugalde en el 62 puso por delante al Arenas, y ya en los últimos minutos Sánchez hizo el 1-3 definitivo, que le da mucho aire al Arenas, que no está salvado matemáticamente, pero casi. Un Arenas que bueno, ya decíamos que lo tenía complicado. Hablamos con Javi, Javi Soto, su entrenador, nos contó pues bueno, que el equipo trabajaba bien, pero que al final es una categoría complicada, que los resultados muchas veces no se dan, no por de mérito tuyo, sino por mérito del rival. Y además un equipo que lleva 29 goles a favor, es decir, que le cuesta mucho, es de los equipos que menos goles tienen en el grupo, pero lleva una racha absolutamente espectacular. En 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1, ha perdido 1, sí. Se ha puesto ya 5 del descenso, es decir, lo tienen en la mano, se lo han ganado, porque esa racha de victorias en un grupo como este es muy buena y tiene mérito, sí. Y tiene mucho mérito. Buen tramo de temporada del Arenas, que parece que les va a dar para salvarse. Un club histórico en División de Honor. Mm. Es increíble la cantidad de años consecutivos que llevan sin bajar, como decimos, en un grupo tan complicado como este, con tanta cantera. Pasamos al siguiente partido, esa victoria que comentábamos antes del Athletic Club sobre el Antiguoco. Victoria a domicilio de los Leones, que bueno, ganaron con ese gol de Pello Canales en el minuto 30. Partido muy igualado, como no puede ser de otra manera. Ya venimos diciendo que el Antiguoco quizá no está a nivel de resultados que vimos al principio de la temporada, pero sigue siendo un gran equipo. Y le costó al Athletic, pero bueno, es verdad que el Athletic sí que tiene ese puntito, ese colmillo en las áreas que hablamos a veces, que marca la diferencia. Y en este caso pues fue Pello Canales el que demostró esa efectividad en ataque. Y en una de las pocas ocasiones que tuvo el Athletic, pues el balón fue a la red. Y bueno, victoria que deja a los de Víctor Llopis a puntito de ser campeones, con, ya decimos, con sumar un punto esta semana contra el Berceo Les Vale. Lo tiene, yo creo, hecho. Lo tiene prácticamente hecho. Así que bueno, el Athletic que acaricia el título, y muy buena semana para Pello Canales, que además venía de jugar con la selección sub-18 y marcar un gol también.
Y un golazo, la verdad. Un recorte, me acuerdo, de un tiro desde fuera del área, por la izquierda. Es un jugón, pero como todo el Atleti, yo creo que tiene un equipazo, lo hemos visto durante toda la temporada. En Copa del Rey también. En Copa del Rey también, bueno, plantaron cara, bastante cara al Madrid. Que ya sabemos que, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero bueno, gran temporada de los de Llopis y también merecía esta liga, porque yo creo que, bueno, ya hace semanas hablábamos que la Real estaba cerca, pero más por puntos que por sensaciones, y sí, ya se descolgaron, y yo creo que... Más que por malas sensaciones de la Real, que ahora hablaremos de ella, porque nos ha preguntado Manu o qué tal jugó, más que por malas sensaciones de la Real, es por lo que muy buenas de la Real. Sí, por lo que nos transmitía una solidez de decir, este equipo no pierde la liga, encaja muy poco... Sí, parecía muy difícil que se dejase puntos, y mira, resultados como este pues lo ratifican, porque... Pero tampoco es un rival complicado, y allí... Y lo sacaron adelante, muchas ganas de ver al Athletic en Copa de Campeones. Y bueno, la Real, como decía, es que me parece un buen equipo. La semana pasada les pudimos ver en ese derbi frente al Athletic Club, que al final se saldó con empate. Es un buen equipo la Real. Quizás ha tenido tramos de la temporada un poquito más irregulares, que les han separado a lo mejor pues de estar a 3-4 puntos, pues ha caído un poquito más y llega un momento ahora que... La baja de Dani Díaz es complicada, pero bueno, ya veremos por el resultado de hoy, de ayer, que no se notó tanto, por lo menos en el primer partido. No les ha afectado demasiado, pero bueno, es verdad que con algún tramo un pelín de mayor regularidad de la Real, pues seguramente si hubiéramos tenido allí hasta el final, al menos hasta la jornada pasada en ese enfrentamiento directo, hubiera habido mucho en juego, pero como decimos, mucho mérito del Athletic Club, no tanto de mérito de la Real. Pasamos al siguiente partido, este partido entre San Juan y Baskonia. Encuentro entre dos equipos de la zona media de la tabla, que no tienen mucho en juego, pero bueno, dos equipos que han hecho muy buena temporada, que se mantienen sin apuros, es verdad que hay muchas aspiraciones para arriba, pero sin pasarlo mal para abajo. El Baskonia que se adelantó a la media hora con un gol de Echevarría, pero bueno, Alberca en el 90 con un gol de penalti, pues firmó el empate definitivo, y un empate que les deja como estaba, separados por apenas 2 puntos en la zona media de la tabla. Y bueno, simplemente confirmando la igualdad que había entre ambos y la buena temporada de los dos equipos. Sí, y bueno, San Juan, que aprovechando esa derrota del Antiguoco contra el líder, le iguala a puntos a 45 y puede aspirar a ser el mejor del resto, que no es poco en este grupo. Así que bueno, buen partido entre dos equipos que están haciendo buena temporada. El Baskonia lleva 5 partidos consecutivos sin perder, o sea, buena racha también. La goleada de la semana pasada ha sido un buen momento para el Baskonia. Y pasando al siguiente encuentro, otro equipo que está en un buen momento, dadas las circunstancias, que en algún momento llegamos a dudar, es el Logroñés, que visitaba un campo tan complicado como es el del Alavés. Se veía por debajo muy prontito, perdiendo en el minuto 6 con un gol del delantero de Sánchez. Y en cambio el Logroñés, que no se fue del partido, que siguió y que bueno, al final, de nuevo con un gol de penalti, pero logró empatar el encuentro, ponerse 1-1, ponerse con 33 puntos, ya salvado. Y bueno, la semana pasada, si no me equivoco, también ganó Logroñés. Empató. Pero venía de 2 jornadas seguidas ganando. Por eso, o sea, hubo un momento de la temporada que sí dudamos un poquito más de ellos, pero han sacado adelante partidos no tan fáciles como este de Alavés. Y bueno, al final ya decíamos que yo creo que tenía equipo para salvarse bien, que era cuestión de tiempo que llegase esa racha que decimos que siempre te saca o te mete según como sea. Así que bueno, el Logroñés, que como digo, estará salvado y logró ese empate importante en casa del Alavés. Pasamos ya con el partido de la Real Sociedad, de la que hablábamos, un partido que venció de manera contundente el conjunto Txuri Urdin, que bueno, venció por 5-0 al Danok Bat, un partido que ya ganaba por 3-0 antes de la media hora de partido, con un gol de carreras y ese doblete de Soroeta. Bueno, una Real muy contundente, en apenas 2 minutos metió el segundo y el tercero y encarriló el partido ya para la última hora. Y bueno, el Danok, que sí que presentó una mejor cara tras el descanso, intentó apretar, revolverse un poquito, pero bueno, es verdad que se encontró con una muy buena Real y un doblete de Martín, el central, en la segunda parte, en el minuto 57 y otro en el 65, pues le acabó dando esa victoria a la Real Sociedad, que bueno, ahí estoy viendo los goles, que bueno, victoria contundente, como decimos, de un buen equipo, lo que es que este año se ha encontrado con un bicho como es el Athletic. Sí, la Real, bueno, que hizo yo creo que un partido bastante serio, el Dano, que sí que es verdad que yo creo que consciente de la inferioridad técnica
frente a su rival, yo creo que fue a apretar arriba más de lo que debía, porque los dos primeros goles fueron calcados, uno por cada banda, el Danoca apretando arriba y la Real con dos pases le aprovechó los espacios, estamos viendo ahí los goles. Y yo creo que pecó de eso, quizá un poco de valentía, que también es meritorio para... Sí, me gusta ver estas cosas. Creo que si el entrenador considera que el rival, en este caso la Real, va a ser superior y te va a generar ocasiones igualmente, pues hombre, si aprieto arriba y robo algún balón en posición favorable y tal. Bueno, es una apuesta, en este caso no le salió al Danok, pero bueno. Sí, Zubieta es un campo valiente, muy complicado y... Y bueno, aplaudir también al Danok, porque yo creo que no bajó los brazos durante todo el partido. Y bueno, la Real, que como decimos, cerró el partido bien, no se notó la baja de Dani Díaz, que bueno, por lo menos le llega ya al final de temporada con los deberes hechos. Y bueno, desde aquí desearle una pronta recuperación, que es un crack y queremos verle de pronto. Lo mejor posible, sobre todo, que ha estado haciendo una grandísima temporada. Y bueno, el Danone se beneficia de que por debajo no se ve amenazada esa posición en la que está ahora mismo, que sigue estando fuera del descenso, porque como ahora veremos, pues el Gaste volvió a caer. Así que bueno, es verdad que podía contar con no sumar esta semana, pero bueno, pues se beneficia también de que no suman por detrás de ellos. Pasando al siguiente, el Eibar mantiene sus opciones de título, que ya decimos muy complicadas, remotas, pero las mantiene vivas, ganando por 1-0 a Osasuna en un partido complicado para ellos. Pero bueno, un gol de Hugo de penalti antes de la media hora, pues sirvió para que el Eibar ganase y se mantuviese a 6 puntos. Hay que decir que no sorprende que este gol llegara de penalti, teniendo en cuenta que vimos 11 amarillas a lo largo de todo el partido. Fue un partido muy... muy tenso, de bueno, mucho contacto, mucho en juego para ambos equipos, que están en esa pelea por la segunda posición. Y como decimos, pues le da justito al Eibar para mantenerse con opciones matemáticas, aunque bueno, ya decimos, es realmente complicado. Pero bueno, muy buena temporada de Eibar, ganando un partido muy complicado a un Osasuna que está haciendo la gran segunda vuelta. Y bueno, esa victoria no solo les permite mantener la segunda posición con la Real, sino abrir margen con el Osasuna, que cae un par de posiciones con esta derrota. Sí, como hemos dicho, el Eibar, que hace ya un par de jornadas se puso en esa segunda posición, con opciones de pelear la Liga, que lo iba a decir hace tiempo, opciones las tiene. Es muy complicado porque el Atleti, si se acaba a puntos el próximo día, lo tiene hecho, pero bueno, meritorio. Racha las últimas cinco victorias seguidas. Un equipo que también, bueno, lleva los mismos goles en contra que el Atleti, es el equipo menos goleado junto con el Atleti de la Liga. O sea, un equipo muy sólido, en casa muy complicado de sacar resultados, solo se ha pinchado 3 partidos en casa en toda la temporada. No sé, muy meritoria la temporada de Eibar. Estaba mirando, es muy curioso, porque el Eibar desde el 18 de diciembre solo ha perdido un partido en casa, pero es 0-2 contra el Tolosa. Sí. O sea, no, extraño, ¿eh? No recuerdo, esto fue el 5 de febrero, no recuerdo qué pasó aquel partido, cómo fue la cosa, pero vaya, llama la atención, porque es que de ahí la racha es impresionante del Eibar, que no ha vuelto a perder, pero justo, además es un equipo muy fuerte en casa, como dices, pero bueno, justo fue a caer contra un equipo que, bueno, del que vamos a hablar ahora, y vamos a hablar bien además, porque venció de manera contundente, pero bueno, no es el rival que a priori parece que pueda amenazar una racha de un buen equipo como el Eibar en casa. Sí. Así que bueno, curioso este resultado. Pero bueno, pasamos ya con ese resultado del Tolosa, que ganó por 0-4 al Gazte Berriak. Un resultado súper contundente. Nuevamente, segunda jornada consecutiva que vemos al Gazte recibir un resultado contundente. No sabemos muy bien a qué se debe esto, porque sí, era un equipo... a lo mejor lesiones o... Es que era un equipo que daba muchas señales de vida, en el sentido de que estaba muy vivo en la pelea, de que creíamos que se podía salvar, y de repente llegan estas dos jornadas frente a Baskonia y Tolosa. Que no, hombre, son tampoco los rivales... Claro, no son Athletic y Eibar, o Athletic y Real Sociedad. Y bueno, se lleva dos resultados bastante duros, que les dejan en puestos de descenso, aunque de momento solo un puntito por debajo del Danok. Pero bueno, como decimos, victoria del Tolosa. Izpurua adelantó a los visitantes muy rápido en el 6. Endika, antes del descanso, puso el 0-2. Y Rodríguez y Arocen en la segunda parte completaron una goleada bastante llamativa. Que bueno, al Tolosa le mantienen con un gancho vivo. Son 5 puntos los que le separan del Danok, que como decimos marca el descenso. Y bueno,
Moral para intentarlo, desde luego ese resultado les da seguro. Sí, muy complicado. Y el Gasteiz eso está a un punto, lo tiene. Llevamos jornada diciendo que estaba ahí, que lo tenía, pero estas dos últimas derrotas nos indican que es bastante complicado y que probablemente sí. No pueda recortar esa distancia que ya te digo, que es mínima, la tiene ahí. Entonces, no sé, veremos el próximo día, pero pinta mal lo del Gasteiz. Sí, a nivel de enfrentamientos es interesante porque el Tolosa juega en casa frente al San Juan, el Gasteiz juega en casa frente al Tudelano, o sea, son dos encuentros que a priori, los que a priori ambos podrían sumar, sobre todo el Gasteiz. Porque es verdad que el San Juan es un buen equipo, pero bueno, el Tolosa jugando en casa, jugándote la vida, pues creemos que puede puntuar. Y el Danok, por su parte, que es el que marca el descenso por arriba, recibe al Antiguoco, que es un buen equipo. Pero ya ha salvado. Sin jugarse demasiado, pero bueno, es un buen equipo. O sea, podrían darse los resultados para que se comprima todo mucho más, o para que el Gasteiz salga, para que, bueno, es una pelea bastante viva todavía, pero es verdad que estamos un poco sorprendidos con estos resultados del Gasteiz. Uy. Con esto terminamos, casi desmonto el chiringuito entero. Con esto terminamos el repaso al grupo 2. Vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación, aunque bueno, hemos ido ya hablando un poquito de cómo está la cosa. Como decimos, con el Atlética un puntito de ser campeón, a falta de dos partidos. Creemos que lo va a ser este fin de semana que recibe al Berceo. Esa pelea que sigue bastante viva por la segunda posición entre Ibar, Real Sociedad y Osasuna. Es verdad que esta victoria del Eibar les pone en cabeza y dependen de ellos mismos, pero es verdad que en la última jornada reciben el Athletic, entonces veremos a ver qué versión del Athletic vemos si ya son campeones. Y luego, bueno, pues por abajo lo que decimos, se aclara bastante la cosa para Arenas y Santuchu, sobre todo para el Arenas, que son 5 puntos, y Danok, Gasteiz y Tolosa vamos a meterles tras esta victoria. Sí, matemáticamente están por posibilidades poquitas, pero bueno, sí. Todavía puede ser. Puede ser, así que bueno, esto es lo que tenemos. Como decimos, los enfrentamientos de esta semana, igual que ocurre en el 1, pues creemos que van a dejar bastante más clara la cosa de cara a la última jornada. Aunque no me sorprendería que nos encontremos una situación similar de un puntito o empate a puntos entre Danok y Gasteiz. Y ahí y, habrá que mirar los duelos directos y eso ya será. Y a mirar en la última jornada el minuto a minuto de ambos equipos, sí. para saber qué ocurre. Bueno, pues con esto cerramos el repaso del grupo 2, pasamos al grupo 3. Un grupo 3 que está prácticamente igual por la zona de arriba, o casi igual que en la zona de arriba que el grupo 2, en el sentido que en este caso el FC Barcelona lo tiene en la mano, y eso que esta semana volvió a dejar segundo, pero bueno, en un campo complicado, un enfrentamiento complicado. Y bueno, un grupo 3 que nos dejó la mayor parte de partidos del domingo, y en el que ahora vemos que aparte de esa zona alta también se ha comprimido bastante la zona de abajo, y va a ser otro grupo en el que tengamos emoción hasta el final en ese sentido. Así que bueno, empezando con el repaso de los resultados, abrir la jornada ese Ebro 1, Sabadell 2. Siguió el Cornellà 0, Huesca 0. Europa 2, Damm 2. Ese gran derbi catalán del que hablábamos, Español 1, Barça 1. Granma 0, Girona 2. Luego el domingo, el primer partido del domingo, Mallorca 1, Zaragoza 1. Nastic de Tarragona 3, Constancia 1. Y cerró la jornada ese empate entre San Francisco y Badalona. Así que bueno, vamos a pasar con un poco con lo que fue cada partido. Sabadell, que venció por 1-2 en campo del Ebro, el Ebro ya descendido. Bueno, victoria súper importante para el Sabadell, en el sentido de que se está metiendo un poco en un lío. De hecho, mirando rápidamente la clasificación, si no llega a sacar estos 3 puntos, que no lo sacó fácil, por cierto, estaría empatado a puntos con el descenso, o sea, empatado a puntos en posición del descenso. Así que victoria capital para el Sabadell. Se adelantó el Sabadell, empató el Ebro, luego tuvo que volver a ganarlo otra vez el Sabadell, se llevó el susto. Es verdad que todo esto ocurrió en la primera parte, entonces bueno, dio, tenía tiempo, no fue una cuestión agónica, digamos, para el Sabadell. Pero bueno, fue un partido más complicado de lo que a lo mejor podíamos esperar, teniendo en cuenta que el Ebro ya no se jugó nada. Pero bueno, que aún así, victoria que saca adelante el Sabadell. Sí, lo sacó en la primera parte, 1-2. Se fueron al descanso igual que termina el partido. El Ebro luego lo intentó y no pudo. Ya sabemos que le cuesta un poco también el tema del gol, pero bueno, al final sí. Victoria clave para el Sabadell, que ya decíamos que venía en una racha que no era normal, que estaba quizá
acercándose a una posición que yo creo que no le pertenecía tampoco. Es un equipo que yo creo que le tiene cosas para salvarse bien. Y bueno, esta victoria les saca un poquito, no se pueden despistar porque están a 3 y por abajo hay 5 equipos que, están complicados. Entonces, bueno, gran victoria para el conjunto catalán. Sí, hay que decir que esta victoria les coloca con 3 puntos sobre el descenso, pero esta semana reciben al Grama en un enfrentamiento directo. O sea, totalmente directo, un buen resultado les salva matemáticamente, un mal resultado les mete en muchos problemas. Y al Grama le mete quizá también en la salvación. El Grama, que ahora hablaremos, pero bueno, no lo tiene todo perdido, así que saldrá con todo el Grama a Sabadell. Pasando con el siguiente partido, ese Cornellá 0 Huesca 0, el Cornellá, si no me falla la memoria, es el segundo 0-0 que suma, puede ser. Creo que sí. O ha sumado uno recientemente, el Cornellá, que no está dando los partidos más divertidos, al menos en cuanto a lo que goles se refieren en estas últimas semanas, pero un Cornellá, como hemos comentado en otras ocasiones, pues tiene los deberes hechos hace ya tiempo, y quizás sea un empate más problemático para el Huesca, teniendo en cuenta que con este empate se queda con 30 puntos, los mismos que el Sabadell, por lo tanto misma situación, son 3 puntos por encima del descenso. No va a ser una semana tranquila para el Huesca, que espera poder solventar la papeleta la semana que viene, bueno, este fin de semana, recibiendo al San Francisco en casa, pero en problemas el Huesca. Sí, bueno, y un Cornellá que en este 2023, bueno, ganó un partido en marzo y lleva sin ganar desde enero, o sea, la segunda vuelta no está siendo la mejor, ya dijimos que se había caído un poquito, y el empate que al Huesca no le viene nada bien, tampoco gana, le cuesta ganar, lleva cinco jornadas sin conocer la victoria, y es que se ha metido ahí. Es otro equipo que yo creo que no debería estar ahí, pero bueno, es que este grupo 3 a mí me parece de los más complicados, es muy duro, la zona, digamos que la zona media está muy comprimida. Sí, bueno, cualquiera te quita puntos. Y la zona alta también, hemos visto que Barça y Zaragoza han pinchado bastante. O sea... Sí, porque además lo hemos venido comentando en las últimas semanas, es un grupo en el que además el descenso suman todos. Todos suman mucho, o sea, el colista tiene 20 puntos, o sea, comparándolo con... Bueno, 16, tiene 16 puntos, pero bueno, está el descenso lo marcan con 27 puntos, que yo creo que es una buena cifra. Es una cifra bastante buena, sí. Y una liga bastante igualada, sobre todo en la zona media. Entonces, vamos a pasar con el siguiente encuentro, que también involucra a un equipo en esa zona, que es el Europa. El Europa que sacó un empate, que no sabemos si va a ser suficiente a final de temporada, pero meritorio en casa frente al Adam. Y bueno... un Adam que se adelanta, estaremos viendo las imágenes, se adelanta, se pone 0-2 en su visita al Europa, y el Europa, como decimos, en una situación muy complicada, viéndose 0-2 contra un equipo a priori superior que está haciendo una gran temporada con, bueno, toda esa buena fama, digamos, que tiene el Adam, un gran equipo, pues el Europa lo remonta, le da la vuelta al encuentro en unos pocos minutos y saca un empate importantísimo. No solo de cara a la clasificación, que, como decimos, les empata con el Constancia en la pelea por salvarse, sino que, ostras, levantarás un partido, desde luego, para mí es la situación ideal para afrontar dos últimos partidos decisivos de la temporada. Joder, ya decíamos que la AM es uno de los equipos más complicados de esta liga, es muy difícil sacar los puntos. Se lo pregunten a Barcelona y Zaragoza. Claro, eso es, que los dos han pinchado con ellos, y este empate muy meritorio de un equipo que venía de 3 victorias consecutivas, que lleva una dinámica ascendente, ya ha demostrado que quiere pelear por la salvación, y es que lo tiene ahí. Y venimos diciendo que el Constancia, que el Huesca, que tal, Sabadell, son equipos que no vienen en buena racha, y el Europa todo lo contrario, así que veremos las dos jornadas que quedan, pero tiene una pinta. Estamos viendo ahí el resumen del encuentro, estamos viendo un poquito lo que reflejaba el marcador en la primera parte, que es un dominio más o menos claro del Adam, que llegaba con mucho peligro, ese gol de Jurado que veíamos antes. Bueno, un Adam que se mostraba superior, que llegaba mucho más, pero bueno, el Europa que se rehizo en la segunda parte, se revolvió y sacó un punto importantísimo. Ahí estamos viendo el penalti que da lugar al segundo tanto del Adam, bueno, a lo Panenka, Piera, para ponerse 0-2, nada, pues hinchada de confianza, pero bueno, como decimos, pues mucho mérito el Europa que
que fue capaz de remontar y darle la vuelta al encuentro. Así que bueno, mientras vemos esas últimas jugadas del encuentro y ese empate del Europa frente a Adam, podemos hablar un poquito de este Español-Barcelona, un partido sin demasiadas implicaciones en lo que va a ser la pelea por el título, porque luego el Zaragoza no pudo superar al Mallorca, pero bueno, en ese momento el Barça empata el derbi, un derbi que además se lo puso en contra muy pronto, porque el Español se adelantó en el minuto 12, Ander Astralaga de hecho evitó el 2-0 en una ocasión muy clara justo después, y bueno, el Barça lo intentó, no estuvo tan acertado como otros días de cara a puerta, pero bueno, al final en el 89, pues un gol de Biel Vicens sí le da el empate al Barça, que como decimos, en esta ocasión le volvía a dar al Zaragoza la oportunidad de meterse de lleno en la pelea otra vez. Bueno, una primera parte que yo creo que sí que demostró el equipo de Corominas el nivel que tiene, ese su nivel potencial que nos ha costado ver este año, lo hemos visto a cuentagotas, sí. Pero bueno, le complicó bastante al Barça, se pudo ir con una renta mayor, pero bueno, Ander, pues, ¿qué decir? Es un porterazo, mantuvo al Barça vivo y es lo que decimos del Barça, que si le llega el partido que se le está atascando o que se le está complicando, al final ese volumen de juego que tiene, al final por pura probabilidad alguna cae y pese a que Alarcón lo intentó, que volvió a jugar otra vez con el Juvenil A, fue Biel Vicens al borde del final de partido. Bueno, un punto que ya veremos, pese al empate del Zaragoza, le sigue manteniendo sí ahí, entonces bueno, mantiene distancia, son 5 puntos, mantiene distancia, lo tiene a un próximo partido, sí. Así que yo creo que será campeón de este grupo 3. El Barça un poquito como lo que decíamos con el Atlético, al final se te pueden atascar estos partidos, pero el talento que tienen las áreas pues acaba siendo diferencial. Ander en la primera parte, en este caso Biel, pero bueno, en general el ataque del Barça en la segunda, pues sacaron un punto adelante que puede acabar siendo muy importante. Pasamos al siguiente encuentro, ese encuentro entre Grama y Girona, el Girona que gana un partido, que bueno, es verdad que gana 0-2, pero en el que se queda con 9 jugadores, además se queda con 9 desde muy bueno, se queda con 10 pronto, apenas en el minuto 20. Sí, con 9 al borde del descanso, para la segunda parte la juego entera con sí. 9, ya iba 0-1 el descanso. Sí, es verdad, pero bueno, defiende un 0-1 con 9 jugadores toda la segunda parte. Y luego no marca el 0-2. Ya, tiene bastante mérito, mucho, una remontada heroica. Mucho mérito. Y el Grama un poquito lo contrario de que lo veamos con el Europa. El Europa era, bueno, situación muy complicada, pero se rehacen, sacan adelante un punto muy complicado que les pone en una buena situación. El Grama es lo contrario, te viene el Girona, es verdad que el Girona está haciendo una segunda parte de la temporada muy buena, pero bueno, se te ponen 0-1, o sea, se te quedan con 10 jugando tú en casa, se te ponen 0-1, pero se te quedan luego con 9 antes del descanso, tienes toda la segunda parte para remontar, y al final te acabas llevando ese 0-2, sigue habiendo con el momento, pero es un resultado doloroso, yo creo, para la Grama. Yo creo que la dinámica no es mala tampoco, porque no, ha ganado algún partido estas últimas jornadas. Pero yo creo que al final sí que es ese equipo que quiere, pero no le va a dar. Un poquito en le afectó el primer tramo de la temporada, el puntuar tan bajo, luego cuando quiere racionar y a lo mejor por calidad no te da, sacas algún partido por coraje, por esa intensidad, pero difícil que le da la Grama. Está a 4 puntos, pero claro, se tienen que dar varios resultados, tienen que sumar por lo menos un partido. Sí. Bueno, tienen que sumar 4 puntos mínimo si quieren, o sea, necesitan una victoria y un empate, entonces sí, complicado. Y que no puntúen demasiado por arriba, así que ya decimos, situación complicada, la Grama que se le escapa una oportunidad de haberse metido de lleno en la pelea. Pasamos al siguiente partido, es el partido entre Mallorca y Zaragoza. Mallorca, que igual que hablamos de Girona, está haciendo una gran segunda parte de temporada y lo ha corroborado la semana pasada haciéndosela pasar canutos al Barça, y ahora al Zaragoza, en este caso lleva un empate, de hecho se adelantaron muy prontito en el minuto 11, y bueno, pudo llevarse algo más quizá el Mallorca en la primera parte, más por juego que por ocasiones claras, pero bueno, lo tuvo en la mano, y sin embargo el Zaragoza, pues tras el pase por vestuario se rehizo, salió ofreciendo una cara bastante mejor, y finalmente en el 76... pues Hugo Barrachina puso ese 1-1 definitivo, que si tenía pocas opciones de Zaragoza de título, pues prácticamente las deja prácticamente en imposibles, aunque, como decíamos antes con el Depor,
que eso no quite la gran temporada del conjunto maño. Sí, un conjunto maño que yo creo que pese a encajar pronto, dio la cara y yo creo que puso bastantes problemas al Mallorca. Pudo encajar alguna, o sea, encajar algún gol más en Mallorca, así que bueno, al final aguantó, metió uno el Zaragoza ya en la parte final del partido, un empate que quizá, bueno, le sabe mejor al Mallorca porque sufrió un poco y porque sí, sigue manteniendo esa tercera posición que, vista la segunda vuelta que está realizando, pues es bastante meritorio. Sí, yo creo que, pese a que no saca ninguna victoria, pues bueno, estos dos resultados frente a Barça, bueno, más que los resultados, los partidos en sí, frente a Barça y sensación. Y Zaragoza, claro, creo que dejan un buen sabor de boca para Mallorca, que había hecho una gran segunda parte de la temporada hasta ahora. Ahora son estos dos resultados, son dos partidos muy complicados. Pero no, lo que tú dices, más por sensaciones, más por el juego que por los resultados, pues creo que no dejan mal sabor en el equipo bermellón. Pasamos con el siguiente, un partido que a costa del Constancia, anima bastante la zona baja. Y es que el Nastic de Tarragona venció por 3-1. El Constancia que sigue sin sumar. El Nastic que por momento lo damos no desahuciado, pero sí decíamos, o reaccionan ya o están fuera de la pelea por la salvación. Y han reaccionado, lo confirman con esta victoria, 3-1. Los locales que se adelantaron en el minuto 27, antes del 40 ya ganaban 2-0. Es verdad que el Constancia recorta, se pone 2-1 pero, y aprieta, pero no consigue ese gol del empate. Y al final así se lo lleva con un gol en el 89 de Amador, que cierra ese 3-1 definitivo. Y un resultado que anima muchísimo la zona baja. Sí, un resultado, yo creo que un resultado justo para el Nastic. Un Constancia que ya decimos, le cuesta el gol, le cuesta mucho el gol. Tiene una gran dependencia de Luis Alomar, ya lo mencionamos en alguna ocasión. Y es que lleva una racha muy mala y tiene mala pinta lo del conjunto balear. Entonces, pues bueno, a ver los dos partidos que le quedan, a mirar el calendario, también estar atentos del Golaveras por lo que pueda pasar, porque eso, el Europa está fuerte, viene muy fuerte, y el Nastic, el Grama también están empezando a ganar, y como no saque tres puntos en las dos jornadas que le queden, lo va a tener complicado. Es que ahora mismo está fuera del descenso, pero empatado a puntos. Y lo que le queda al Constancia no es fácil. Le queda Mallorca en casa, que ya venimos hablando que está jugando muy bien, que está sacando buenos resultados. Y luego visita al Español, que yo creo que está también en buena racha. O sea, calendario, yo creo que bastante para complicado. Constancia se pone en chino la cosa, la verdad. Sigue. La ventaja que tiene es que tiene la posición ahora mismo, pero de verdad que tiene un calendario complicado. Y viendo las dinámicas, es verdad que el Nastic, por ejemplo, tampoco lo tiene mucho más fácil. El Nastic recibe al Girona y visita al Mallorca. El Mallorca va a ser juez en este descenso frente a Constancia y a Nastic. Y voy a repasar rápidamente lo que le queda al Europa, que es un poco el tercer protagonista en ese sentido. El Europa visita el Badalona, del que ahora hablaremos, y luego recibe al Huesca la última jornada. Pues calendario a priori bastante más tranquilo y en, claro, con la racha que llevan de confianza de cuatro partidos sin perder, tiene pinta bien para los europeos. Me parece especialmente importante el de esta semana, porque según cómo se ven los resultados, es que igual llegan a la última jornada jugando de tú la salvación, pero contra el Huesca, que también se está jugando la salvación, porque habrá que ver, claro, qué ocurre con el Huesca esta semana, son tres puntos. Pero bueno, si esta semana logra sumar el Europa, ojo con esa última jornada, porque podemos tener 4 o 5 equipos involucrados. En 3 puntos. En 3 puntos, y depende de lo que pase esta semana, es que incluso empatados a puntos. Descenso muy bonito este. Sí, este sí que va a ser de minuto a minuto en la última jornada. Y bueno, pasando ya al último encuentro de este grupo 3, este Badalona 2, San Francisco 2, un encuentro bonito con goles. Dos equipos que ya tienen los deberes más que hechos, gran temporada sobre todo del San Francisco, como comentamos siempre. Un San Francisco que se puso por delante muy pronto con un gol en el minuto 7. Ya la segunda parte el Badalona logró empatar con un gol de Peñalver. El San Francisco, a falta de 5 minutos, se volvió a poner por delante, en este caso con un gol de Adrián Picazo. Pero el Badalona, que no bajó los brazos, pese a no jugarse nada, pues siguió peleando, y en el minuto 90 pues logró empatar un partido, como decimos, bonito entre los equipos que tienen los deberes hechos y que han hecho una buena temporada. Sí, el San Francisco está sexto, ya hablábamos que bueno, está haciendo una gran temporada, hasta hace varias jornadas estaba por delante del Mallorca, incluso, sí, su rival en las Islas Baleares.
Y bueno, Badalona media tabla, yo creo que bien, temporada, o sea, posición justa para la temporada que ha hecho, lleva 5 partidos sin perder, buena racha también, así que... Bueno, hay que decir que este empate del Badalona confirma matemáticamente su permanencia, pero bueno, no temíamos mucho por la situación del Badalona, la verdad, visto el nivel que ha mostrado durante todo el año, así que bueno, enhorabuena al Badalona por una temporada más en División de Honor, y bueno, ya que estamos pues al San Francisco también por esa gran temporada que han realizado. Terminan los partidos, pues vamos a echar un ojo rápidamente a la clasificación. Bueno, el Barcelona, como decimos, pues tiene 5 puntos de ventaja sobre el Zaragoza. Con un empate les valdría para ser campeones este mismo fin de semana, porque tienen el golaveraje ganado. Y sobre todo interesante, bueno, es quizá esa pelea por la tercera posición entre Mallorca, Dami y Girona, que están en apenas 2 puntitos. Y luego, dicho mal y pronto, el jaleo de abajo, que como decimos, hay hasta... Bueno, hay 4 equipos en 3 puntos y el Nastic de Tarragona en una buena dinámica que está... Y el Grama también sumando victorias, que se podría meter, aunque es más complicado quizás. Es más complicado, pero bueno... Sobre todo esos cuatro, una posición de descenso solo en ese grupo de 4, o sea, 3 se salva, 1 baja, pero bueno, es que están en un puño y con enfrentamientos directos entre ambos, o sea que... Habrá que estar atentos a sí. Estas 2 jornadas. Sí, muy bonito el final, bonito para el espectador neutral, por supuesto, no tanto para jugadores y entrenadores. Pero no, final muy bonito para los que lo vemos desde fuera en este grupo 3. Pasamos ya con el grupo 4, el grupo de la zona andaluza de la península. Bueno, un grupo 4 que, como comentábamos al principio, se aclara un poquito la zona de arriba mientras sigue la pelea a cuchillo en la zona de abajo. Y bueno, vamos, si te parece, a repasar rápidamente los resultados. Tuvimos 5 partidos la jornada de sábado, 4 el domingo. Ya sabéis, este grupo 4, que era la jornada 32, un grupo con 18 equipos. Y bueno, que arrancó con ese Rusadir 1, San Roque 5. Siguió esa victoria del líder, Granada 0, Real Betis 1, Algeciras 3, Seneca 1, Calavera 2, Cádiz 2, Marbella 1, San Félix 0. Y a la jornada de domingo abrió la jornada dominical, Sevilla 3, Tomares 0, Recreativo de Huelva 1, 26 de febrero 3, El Almería 1, Vázquez Cultural 0 y Málaga 4, Polillas Ceuta 0. Bueno, a nivel de titulares sobre todo llama la atención esa victoria del Betis. Comentamos la semana pasada que creíamos que se jugaba buena parte de la liga en ese partido frente a la Granada, porque la Granada venía bien, porque era un partido como visitante en un campo complicado, y bueno, lo sacan adelante, tienen 2 puntos de ventaja, dependen de sí mismos, jugarán en casa esta semana, así que buen paso adelante del Betis en este sentido. Vamos a empezar con ese repaso de los encuentros. Al Algeciras, que volvió a ganar 2 meses después, ya el equipo descendió a Liga Nacional, pero bueno, que sigue mostrando de vez en cuando porque formaba parte de esta división de honor, con ese doblete de Denis Cabeza y un gol de Stasi, pues le dieron la vuelta a un partido que había empezado ganando el Seneca, un Seneca que además se quedó con 10 en la primera parte, por lo tanto pues bueno, aclaró bastante el camino para el Algeciras, que bueno, como decimos, está descendido, podría adelantar al Polilla Ceuta según cómo se den los resultados en las próximas jornadas. Bueno, una alegría para el equipo, pero es verdad que ya llega quizá un pelín tarde. Sí, ninguno de los dos se juega nada. Al final de lo que tú dices, una alegría más para el equipo algecirense y bueno. Sí, una manera de recompensar el trabajo de la temporada. Sin mucho más el juego. Sí. Pasamos al siguiente, el San Roque, que bueno, venció de manera contundente al Rusadir. Dos equipos que nuevamente no se jugaban nada, dos equipos que ya estaban descendidos, pero bueno, un encuentro que se llevó el San Roque por 1-5. El conjunto de Melilla ya se vio abajo muy pronto, aunque igualó en el minuto 15, pero bueno, el San Roque se mostró superior durante todo el encuentro y acabó goleando gracias en la mayor parte de ese hat-trick de Rojas antes del descanso. Y bueno, ya en la segunda parte pues los goles de Moreno y Javier cerraron esta goleada, que como decimos, pues no, tampoco saca de nada al San Roque, que si no me equivoco contamos su descenso la semana pasada. Si no, sí, bueno, y un Rusadir que sorprende la cantidad de goles que encaja. Que está recibiendo últimamente, sí. No es lógico, porque tampoco está tan lejos de... Bueno, pues el San Roque es el equipo que estaba por delante suyo en la clasificación, pero bueno, le separan 7 puntos, 4 antes de este partido, no sé, es...
por este año el Rusadí, que bueno, es otro equipo descendido en este DH4, y ya, pues bueno, solo quedan dos en la lucha para salvarse. Sí. Bueno, entiendo que no hemos podido ver gran parte de estos partidos del Rusadir, pero bueno, entiendo que hay un poco dos maneras de afrontar los partidos. Una vez desciendes, una es, bueno, vamos a tratar de disfrutar lo que nos queda, tratar de dar la mejor cara posible, que es lo que hemos visto en otros equipos en los grupos anteriores. Y bueno, otra es un poquito dejarte llevar y bueno, no sé si pensar ya en la temporada siguiente, pero bueno, como perder un poquito el foco en esta, y parece que es lo que le está ocurriendo al Rusadir. Damos un salto en la tabla hacia la zona alta. El Betis, que salvó quizá el partido más difícil que le quedaba, aunque bueno, como decimos, no siendo la división de honor, no pondría la mano en el fuego por ningún partido, pero bueno, mirando el calendario, era lo más complicado que le quedaba a priori. Esta visita a Granada, que saca adelante en la segunda parte con un gol de, o sea, perdón, justo antes del descanso, con un gol de Rodrigo Marina, y como digo, una victoria importantísima. Recordad que el Betis está líder con tan solo 2 puntitos de ventaja. Un empate le metía en problemas y como decimos, sacó un buen resultado a Granada, frente a un Granada que venía en buena dinámica, que está haciendo una buena segunda parte de temporada y que le puso las cosas complicadas a los béticos. Sí, al final un equipo que como hemos hablado antes del Barça o del Atleti, tiene mucho arriba, si no mete uno, mete otro, y eso al final es lo que te da ganar partidos complicados y por tanto estar peleando ligas. Y una temporada muy meritoria ante un Sevilla que, bueno, que no... Bueno, ante un Granada, perdón, que está haciendo una gran temporada. Me refería a un Sevilla que no ha perdido y que sí, le podía complicar la Liga al Betis. Pero bueno, en este caso ante un Granada que también está sexto en esa posición, que yo creo que se va a quedar ahí ya... Sí, creo que matemáticamente está sexto, pero bueno, también buena temporada para el conjunto granadino. Se queda ahí anclado. Estaba repasando lo que le queda al Betis. Al Betis le queda recibir al Recreativo y visitar al 26 de febrero. Entonces, bueno, son a priori partidos más asequibles para el conjunto sevillano. Es verdad que el 26 de febrero puede estar jugándose la salvación. Y lo mismo el Recre también. Y bueno, el Recre necesita puntuar sí o sí. Sí, o sí. Es verdad que el partido frente al Recre es en Sevilla, pero bueno, es verdad que era lo más complicado, pero como decimos, son dos encuentros que le quedan frente a equipos con cosas en juego, y segundo, que no tiene margen de error, es que el Sevilla está a 2 puntos. Así que es un partido, así que bueno, no se puede relajar, pero bueno, imagino que gran alegría en el Betis por esta victoria en un campo complicado. Calavera y Cádiz, hablando del siguiente partido, resolvieron en tablas un partido que se volvió loco por momentos. Calavera y Cádiz, que se están jugando posición en la tabla, están ahí mezclados con el Granada peleando por esa quinta, sexta, séptima posición. Es verdad que este resultado, pues ya el Cádiz le deja por encima de ellos y mirando más al Málaga en la cuarta. Pero bueno, antes de empezar el partido, pues cabía la posibilidad de que el Calavera pudiese saltar esa posición del Cádiz. Y un partido relativamente relajado, tranquilo en cuanto a goles en los primeros 80 minutos. Pero llegó el minuto 87, Gil adelantó al Calavera, lo puso 2-0. Pero en cambio el Cádiz respondió en el descuento. Si habían recibido 2 goles justo antes del descuento, pues ellos aprovecharon el tiempo extra para responder con goles de Tinoco y Brenes, y le dieron 2 puntos al Cádiz, que como decimos, pues mantiene al Calavera fuera de su alcance. Sí, Cádiz también buena temporada, ya decimos que mantiene esa quinta posición y mantiene la distancia con el Granada, todavía tiene al Málaga 1 punto por encima, puede acabar cuarto, que sería bueno, el mejor del resto, porque los tres que están peleando por el título han hecho una temporada increíble, entonces sería un buen premio para el equipo gaditano. Y el Calavera, que yo creo que ya tiene el premio, ¿no? Esa séptima posición detrás de todas las grandes canteras de Andalucía, temporada muy meritoria también. Sí, muy buena temporada del Calavera, lo venimos comentando, no han sufrido en ningún momento, han estado toda la temporada en esa zona media alta. Así que gran temporada del Calavera. Pasamos al siguiente, uno de esos equipos de los que hablamos de que han hecho una temporada increíble, la Almería, que no baja del todo los brazos, aunque es cierto que lo tiene muy complicado, son 4 puntos, y necesitan pinchazos tanto de Sevilla como de Betis. Pero bueno, se enfrentaban a un Vázquez Cultural que se está jugando la salvación, se está jugando la vida. El partido fue súper complicado para la Almería, un partido muy disputado, y finalmente se lo llevó con un gol de Robert en el 83... un partido que empezó con denso, lento, sin demasiada más tensión que ocasiones, pero bueno, poco a poco se fue soltando el partido y finalmente el Almería, que se lo lleva con ese gol que estamos viendo.
Bueno, victoria para que el Almería se mantenga, a mí, creo que de manera justa, la pelea por el título hasta la última jornada. Y bueno, veremos a ver, ya decimos, necesita dos pinchazos, uno de Sevilla y otro de Betis. Parece difícil, pero bueno, lo van a seguir intentando y creo, como digo, que hace justicia a una gran temporada, tanto en León como en Copa. Sí, bueno, como decías, sigo todavía matemáticamente en la lucha, así que es verdad que es muy complicado porque... Porque el Betis no suelta prenda, el Sevilla tampoco. No sé, sería muy raro que pasase algo que le hiciese ganar la Liga a la Almería. Pero bueno, ya es un premio, yo creo, para el lado de Alberto Lasarte, que ha sido, yo creo, sí, uno de los equipos que jamás nos ha sorprendido quizá este año. Tanto por su final de Copa del Rey, donde yo creo que dio la cara, como por esta liga que está haciendo, y también por jugadores importantes que han explotado, ¿sí?, esta temporada, como el propio Rachat, el goleador de este equipo. ¿Sí? Que le valió presencia a la selección sub-18. Así que muy contentos por el conjunto almeriense y que ojalá, bueno, le siga yendo bien. Sí, en cuanto al Vázquez, pues bueno, esta derrota les mantiene en puestos de descenso, aunque empatados con el Tomares. Como decimos, está empatado con la zona de la salvación. Y él tiene el Recre 2 puntos por debajo, o sea, todo por jugar para el Vázquez Cultural. Es verdad que no era el partido más propicio para sumar, pero bueno, es verdad que entras en el minuto 80, complicándole mucho la cosa al rival y empate. Pues, y puede pasar de todo. Sí, es verdad que igual tienen un poquito de sensación de que se les escapó al final ese puntito que podría haberse decisivo de cara a final de temporada. Pero bueno, vivito y coleando el Vázquez Cultural, que tiene intactas sus opciones de salvación. Por su parte, el Sevilla tampoco levanta el pie, sigue creyendo y sigue presionando al Betis, va a seguir hasta la última jornada seguro, y venció de manera contundente 3-0 al Tomares, un Tomares que venía en buena forma, un Tomares que es el que está empatado con el Vázquez Cultural, o sea que no hace falta que recuerde la importancia de cada partido para ellos, pero bueno, se lo lleva el Sevilla con un gol de Salguero antes del descanso y luego Lidueña y López antes del 70 pues completaron este 3-0. Como decimos, un Sevilla que empezó la temporada un poco regular, pero digamos que desde octubre, noviembre estamos viendo una muy buena versión del equipo hispalense y sigue presionando al Betis y lo va a hacer hasta el final, vaya. Sí, tiene mérito el hecho de no haber perdido ningún partido, ¿no? Porque, porque hay pocos equipos que lo pueden decir, pero quizás esos 9 empates le han condicionado un poco. Comenzando sobre todo a principio de temporada. Sí, al final te vas dejando dos puntos con respecto al rival, y en una liga tan, tan apretada como esta, con 3 equipos en la lucha, pues al final, bueno, te condena, pero oye, está a 2 puntos y quién sabe si algún pinchazo inesperado del Betis puede hacer a su eterno rival ganar esta liga. Es que como decimos, al Betis le quedan 2 partidos frente a 2 equipos que se están jugando la vida. El Sevilla está a un pinchazo. Voy a mirar rápidamente el que le queda al Sevilla. Sevilla visita el Vázquez Cultural, como lo ha hecho el Almería, que, o sea, que no va a ser un partido para nada fácil. Va a tener que sudar el Sevilla si quiere apretar hasta el final, y luego terminaría recibiendo al Seneca en casa. O sea que bueno, partido clave este fin de semana, tanto para Sevilla como para Betis, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que quedan 2 jornadas y solo le separan 2 puntos. Hablando precisamente del Recreativo, el siguiente partido, pero bueno, antes nos queda hablar de ese Málaga 4, Proyas Ceuta 0. Bueno, Málaga quizás sorprende un poco el resultado por lo que hemos visto en ocasiones, que le ha costado al Málaga hacer goles. No dudamos de su nivel en defensa, así que hemos tenido más dudas respecto a su capacidad para marcar. Pero bueno, se impuso por 4-0 frente a un Polilla ya descendido. Antes del descanso ya ganaba 2-0 con un doblete de Sánchez. Y bueno, completaron esa goleada tras el descanso. Como decimos, pues el Polilla está ya sin nada en juego. Además, con las sanciones después de todo lo que ocurrió la semana pasada, pues bueno, no presentó demasiada batalla, y el Málaga, que mantiene esa cuarta posición, un poquito manteniendo a raya al Cádiz. Bueno, un Polilla Ceuta que yo creo que se ve muy superado, consciente del rival que es el Málaga, ¿no? Que el Málaga está haciendo también una temporada meritoria, tiene varios jugadores también importantes. Yo creo que, bueno, se la jugará con el Cádiz, pero lleva toda la temporada ahí, no ha podido llegar a esas cuotas de puntos que marcan la gente de arriba, pero bueno, es que es muy complicado, pero aún así esa cuarta posición yo creo que le sabrá bien al conjunto de la Costa del Sol, así que eso.
Vamos ya con el último partido de esta jornada 32, 32 si no me equivoco, en este grupo 4, ese partido entre 26 de febrero y Recreativo de Huelva. Bueno, ambos jugándose la salvación en este encuentro, y el 26 de febrero que logró imponerse frente al conjunto, bueno, frente al Recreativo, frente al el Centenario. Y bueno, 1-3, 4 puntitos de ventaja, si no me equivoco, para el 26 de febrero. El 26 que se adelantó en el marcador, es verdad que empata el Recre antes del descanso, pero luego en apenas 2 minutos, Luna y Borja en el 70 y en el 71 pues ponen ese 1-3 definitivo. Y bueno, esta victoria confirma la permanencia del 26 de febrero y deja al Recre en una posición complicada, ya no solo por la posición de la tabla, sino porque, como decimos, esta semana tiene un partido muy complicado. Yo no sé, yo creo que el 26 de febrero ya lo llevábamos hablando, que lleva una buena dinámica, lleva varias victorias consecutivas, 2 victorias consecutivas, y los últimos 5 partidos solo se ha dejado una derrota y un empate, o sea, y al final en estos puestos de abajo pues eso suma mucho, y el Recre pues que duele de verle ahí, porque es un equipo que por historia debería estar más arriba, pero sí. Bueno, así es el fútbol y este grupo también es complicado, así que le quedan 2 jornadas en las que darlo todo. Y veremos cómo termina el descenso en este grupo 4, que quizás está menos comprimido que otros. Sí, hay menos equipos involucrados, es verdad que se disputan más jornadas, hay más tiempo para que haya más diferencias, pero bueno, vamos a hacer un repaso para cerrar este grupo 4 de la clasificación. Como decimos, esa pelea por arriba entre Betis y Sevilla, que sigue viva, aunque el Betis mantiene una jornada más esos 2 puntos de ventaja. El Almería, que sigue a 4, necesita que el Betis pinche 2 veces y que el Sevilla pinche otra, parece complicado. Y bueno, como decimos, pues sobre todo por abajo se aclara un poco la cosa, en el sentido de que el febrero ya logra la salvación y quedan, bueno, a grandes rasgos, tomar el Básquet Cultural y el Recreativo de Huelva. Seguimos para 2 puestos. Así que bueno, veremos a ver, como decimos, mejores sensaciones de tomar ese Básquet Cultural que de Recreativo de Huelva, al menos hasta ahora. Así que veremos a ver qué ocurre. Aunque bueno, el Básquet Cultural, por ejemplo, recibe al Sevilla. Sí, lo va a tener complicado. Así que... Depende también mucho de los calendarios, pero bueno, están en 2 puntos apenas los 3 equipos. Sí. Y el San Roque, que matemáticamente, aunque le den los puntos, empataría puntos, digamos, y sí, pero con 35, pero ya por gol, la verdad, les dejó, así que bueno, les deja suerte fuera. Así que bueno, con esto cerramos este repaso al grupo 4. Vamos a pasar al grupo 5, otro grupo que, como viene siendo tónica en el directo, pues aclara bastante las cosas por arriba y las comprime por abajo. Un grupo 5 que nos dejó también ese duelo entre los dos equipos de arriba, en este caso sí, empatados a puntos, en ese derbi entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, que llegaban empatados. Y bueno, por abajo también hemos tenido resultados relevantes de cara a estas dos últimas jornadas, así que si te parece, vamos a repasar rápidamente los resultados y ahora hablamos un poquito de los partidos. Y bueno, un DH5 que tuvo 3 partidos el sábado, el resto el domingo, y que empezó con ese Real Valladolid 1, Rayo Ciudad Alcobendas 3. Siguió ese derbi madrileño, uno de tantos, Rayo Vallecano 1, Getafe 2. Y cerró la jornada de sábado, Rayo Majadahonda 3, Badajoz 1. Luego el domingo abrió la jornada del Leganés, que ganó 3-1 en casa de Hortaleza. El Real Madrid, que se impuso en ese derbi por el título, prácticamente por 5-0 al Atlético de Madrid. El Alcorcón, que se dejó 2 puntos en casa contra el Villanovense, 1-1. La Cultural, que sacó una victoria importantísima en casa frente al Fuenlabrada in extremis por 2-1. Y cerró la jornada 28, ese empate a 2 del Diocesano contra el Amistad. Pues vamos a ir por orden, muchos partidos con cosas en juego. Y el primero, sin ir más lejos, este Real Valladolid 1, Rayo Ciudad Alcobendas 3. Un Rayo Ciudad Alcobendas que, después de un bache, digamos, o de una serie de malos resultados entre febrero y marzo, pues ha vuelto a coger velocidad de crucero, digamos. Se ha metido de lleno en la pelea por la tercera posición. Y este sábado vence en un campo muy complicado, como es el de Valladolid, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que el Valladolid saca la mayoría de sus puntos en su campo. Pues llega el Rayo Alcobendas, liderados por un gran Ángel
Carvajal, como no podía ser de otra manera, como lleva siendo toda la temporada, pues se impone 1-3. Carvajal adelantó al Alcobendas en la primera parte, empató el Valladolid gracias a un gol de Alejandro desde los 11 metros, pero Carvajal, una vez con el empate, pues volvió a imponer un poco su ley y acabó dando la victoria al Rayo Alcobendas, en este caso con ese doblete, 1-3. Y el Rayo Alcobendas que visita este fin de semana al Leganés en un duelo directo por la tercera posición, que sería un logro tremendo para un equipo como el Alcobendas, que además es recién ascendido. Sí, recién ascendido, pero bueno, es que lleva no sé cuántos goles lleva, está guiando a... Si no me equivoco, está por encima de los 20 goles. Ángel Carvajal, 22 goles, 22 goles 27 este partidos, o sea, una locura. Ya decimos, venimos avisando del potencial ofensivo que tiene el Alcobendas, el Manu Márquez, es también. Es que no es solo él. No es solo él, Alex, el otro extremo. Es, bueno, yo creo que un equipo que ofensivamente tiene mucho, también le hace sacar muchos partidos así. Juega bien al fútbol, yo creo. Equipo divertido, sí. Y esa cuarta posición con posibilidad de llegar a la tercera, yo creo que sería bastante bastante merecida también en caso de que se dé. Y el próximo día tenemos en Butarque, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo, me parece que sí. Ese encuentro entramos, sin duda la del Rayo. Va a ser uno de los encuentros de la jornada y de la temporada, yo creo. Sí, la del Rayo me parece una de las historias de la temporada en esta División de Honor, que son 22 goles de Carvajal, pero es que son 9 de Manu Márquez y centrocampistas como Alejandro Martín o Enrique Peña suman 5 cada uno. O sea, un equipo realmente sorprendente en un grupo muy competitivo como es el 5, con muchas canteras, con mucho nivel y bueno, como decimos, un meritazo tremendo. Pasamos al siguiente partido, este partido que enfrentó al Rayo Vallecano con el Getafe. El Getafe que venció merecidamente en Vallecas. Se adelantó el Rayo, eso sí, en el minuto 15 con un gol de Marcos de las Sías, y el Getafe que le dio la vuelta. El Getafe un poquito en la línea de lo que decíamos la semana pasada, está logrando ahora las victorias que por juego quizá mereció en las 20 jornadas anteriores, pero que no llegaban. No llegaban por falta de acierto en ataque o porque no acaban de entrar las ocasiones, y ahora las está logrando. Mucho mérito ganar en Vallecas a un Rayo que venía bien. Sí, bueno, yo creo que justamente Getafe y Rayo venían en esas dinámicas contrarias. El Rayo, después de estar haciendo una gran temporada los últimos partidos, quizá les estaba costando sacar esos puntos, y el Getafe al revés, que después de estar jugando bien al fútbol, yo creo, y dejarse resultados que no se merecía, sobre todo en casa, pues contra Hortaleza, contra Cultural, sí. Se dejó empates que no merecía, y ahora sí que es verdad que está volviendo a ganar, y esta victoria yo creo que es reafirma esa dinámica, sí, porque es un campo complicado y una victoria de mérito. Poco golpe en la mesa, en el sentido de una victoria que llama la atención, el Getafe venciendo en casa del Rayo, que ha estado peleando hasta el final por esa tercera posición. Así que bueno, creo, si no me equivoco, tenemos las declaraciones de los técnicos, tanto de Mario Otero como de Paco Cuenca, para bueno, ver un poquito cómo valoran ellos el encuentro, pero como decimos, victoria de renombre del Getafe en Vallecas. Así que vamos a escuchar esas declaraciones de ambos entrenadores. Bueno, su equipo hoy ha perdido por la mínima en casa ante Getafe. ¿Cuáles son las sensaciones que sacan del partido? Bueno, las sensaciones en general está claro que son malas. Sí que es cierto que hemos encadenado ahora una rachita bastante complicada. Nos está costando estos últimos tres partidos volver a encontrar el ritmo que teníamos anteriormente, y sobre todo la seña de identidad del equipo, creo que el último partido nos está costando volver a encontrar. Y bueno, vamos a intentar estos dos partidos que nos quedan, ya te digo, volver a encontrar, volver a esas sensaciones positivas que sí que es cierto que no logramos entender de dónde ha salido esta mala racha, pero bueno, a trabajar, a terminar lo más arriba posible en la clasificación, y bueno, hacer autocrítica. El partido ha sido malo, sí es cierto que ha habido
racha durante la primera parte, creo que hemos sido superiores. Una vez que Getafe creo que anotó, nos vinimos abajo. Otra vez creo que el tema mental nos ha costado mucho volver a meternos en el partido. Felicidad a Getafe, que ha hecho un planteamiento y un partido muy bueno, pero nosotros sí que es cierto que creo que deberíamos de haber dado un paso adelante y no lo hemos hecho. Y hasta ahí, un poco más. Pues muchísimas gracias, Parra. Estamos con Parro, el segundo. Estamos con Pablo López, el entrenador del Getafe, que acaba de conseguir una victoria fuera de casa ante el Rayo Vallecano. ¿Cuáles son las sensaciones que sacas después del partido? Bueno, muy contento, muy muy contento, ¿no? El equipo está terminando la temporada de una manera extraordinaria. Vamos metiendo jugadores de vez en cuando y que entra muy bien. Sabíamos que era un partido complicadísimo. Chicos, vamos rápido, está siendo un temporadón. Se lo he comentado a Mario, el míster, al principio del año, la temporada que ha hecho es una maravilla y bueno, sabíamos que era un campo muy complicado, muy difícil, pero es que el equipo está bien, el equipo está muy bien y nos hemos ganado, hemos competido bien, incluso hemos tenido opciones para hacer 1-3 y 1-4, así que muy contento con los chicos, con los jugadores, están a un nivel extraordinario. Estupendo, pues. Estamos con Pablo López, el entrenador del Getafe, que acaba de conseguir una victoria fuera de casa ante el Rayo Vallecano. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de ambos entrenadores. Claramente más contento el técnico del Getafe que el del Rayo Vallecano. Como que no termina de encontrar explicación a estos resultados que no acaban de salirle al Rayo. Sigue estando a 3 puntos de la tercera posición, quedando 2 jornadas y con un enfrentamiento directo entre Rayo y Leganés. Así que mantienen vivas sus opciones. Pero bueno, un poquito de frustración quizá en el cuerpo técnico del Rayo Vallecano. Y por otro lado, pues en el Getafe, toda la satisfacción yo creo de que por fin salgan las cosas como decíamos antes. Así que vamos a pasar al siguiente partido, este Rayo Majadahonda 3, Badajoz 1. Bueno, un Rayo Majadahonda, quizá uno de los equipos que a mí más despistado me tiene, en el sentido de que es un equipo que siempre que les veo me gusta cómo juegan bien. Compiten bien. Sí, sí, incluso contra los equipos de arriba, contra el Atleti, recuerdo los 2 partidos se lo hicieron pasar fatal. Sobre todo allí en Majadahonda fue de los mejores partidos de la temporada. Fue muy disputado y en cambio han alternado ese tipo de partidos con otros de los que se han dejado puntos en partidos que quizá no esperábamos tanto, que el equipo no ha mostrado ese buen nivel que sí hemos visto en encuentros, en otros encuentros. Y bueno, en este caso se lleva esta victoria por 3-1 frente al Badajoz, un Badajoz que confirmó su descenso la semana pasada si no me equivoco. Pero bueno, 1/10 victoria del Rayo Majadahonda, que bueno, es verdad que pese a ser un pelín irregular, pues tampoco han sufrido en cuanto al descenso, han ido sacando puntos de manera continuada a lo largo de todo el año. Y bueno, ahí estamos viendo los goles. Adelantó Milar al Rayo Majadahonda en el minuto 21, empató Aitor para el Badajoz, resultado con el que se llegó al descanso. Y bueno, de nuevo Milar hacia el final del partido, antes del minuto 80, pues provocó un penalti que él mismo transformó. Y en el descuento pues sentenció el partido con ese tercer gol. Yo, bueno, pude ver el partido y sí que es verdad que el Badajoz plantó mucha cara. Me dio pena también como el día del Fuenlabrada, que le pasó un poco lo mismo. Compitió, jugó bueno, contra equipos teóricamente superiores, pero yo creo que a un gran nivel. Lo comentaba su entrenador, luego lo escucharemos. Y un Rayo Majadahonda que bueno, supo tener sus momentos. Quizás no es un equipo que genere un torrente de ocasiones muy grande, pero luego tiene a Milara, que yo creo que está respondiendo el 9 majariego. Y victoria yo creo que importante y al fin y al cabo merecida, ¿no? Porque esa contundencia en las áreas de las que hablamos, el Badajoz le costó el otro día y le ha costado la temporada. Sí, me llama la atención del Rayo Majadahonda, la que dice lo de los goles, que es un equipo que pese a estar en novena posición y con 37 puntos por debajo de otros como Getafe o Fuenlabrada, pues sí, en cuanto a goles a favor y goles en contra, lo tiene positivo, que no es tan habitual teniendo en cuenta que esta es la parte media-baja. Por ejemplo, el Getafe tiene ese balance negativo y el Fuenlabrada igual. O sea que yo creo que es un equipo completo, bastante físico, al que para compensar quizá esa falta de gol es difícil de meterle mano y de sí. No encaja mucho. Es difícil superar al Rayo Majadahonda, que como decimos, creemos que por el nivel que tiene podría haber sido un pelín más regular, si hubiera estado un poquito más arriba. Pero bueno, vamos a escuchar esas declaraciones de ambos técnicos tras este partido. Como decimos, un Badajoz que ya no se juega nada, pero bueno, un Rayo Majadahonda que sí
que sí, quizá sumando esos puntos que ha ido mereciendo a lo largo de la temporada. Así que vamos a escuchar esas declaraciones de ambos técnicos. El Rayo Majadahonda, primero enhorabuena por la victoria. ¿Cómo valoras el partido de hoy? Que ha sido más complicado de lo que a priori podía decir la tabla. El Badajoz ha plantado cara, pero habéis sabido ser superiores. Bueno, lo primero, muchas gracias, buenas tardes. Estamos contentos por los tres puntos y sobre todo contentos porque los chavales se dejan todo y nosotros orgullosos de poder acompañarles en este viaje. Así que tres puntitos buenos e intentar sumar lo máximo posible los dos partidos que nos quedan. Vale, mister, pues muchas gracias y suerte para lo que queda. Gracias a vosotros. Buenas, soy Guille para Juvenil DH. Estamos aquí con David, el míster del Badajoz. Bueno, primero enhorabuena por el partido. Yo creo que a pesar de la derrota habéis dado la cara y no sé cómo valoras tú el partido de hoy aquí en Majadahonda. Bueno, hace 30 segundos se lo decía a ellos. Hemos hecho, diría yo, unos 75-80 minutos muy buenos, compitiendo, corriendo, generando alguna que otra ocasión de gol. Pero bueno, sabiendo lo que somos y sabiendo lo que no somos también, hasta el último día seguiremos compitiendo y bueno, como digo, hasta el minuto 70-75 se lo he dicho a ellos, que darle la enhorabuena a todos, absolutamente a todos, al que ha jugado más, al que ha jugado menos y al que no ha jugado, porque el seguir mostrando este nivel de competitividad, sabiendo la situación que está el equipo, que ya prácticamente no nos jugamos nada, bueno, prácticamente no nos jugamos nada, es de admirar, sinceramente es de admirar. Por lo tanto, yo me quito el sombrero con estos chicos y bueno, lo dicho, estos dos partidos que nos quedan seguiremos compitiendo igual, y no tengo ninguna duda de ellos de que lo seguirán haciendo. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de ambos entrenadores, sobre todo destacar, yo creo, las del entrenador del Badajoz, un poquito lo que hablábamos antes con el Rusadir. El Badajoz es un equipo ya extendido y bueno, te puedes tomar esa situación un poco de varias formas, y como decía su propio entrenador y como han demostrado los chicos tanto en su victoria frente a la Hortaleza como en los dos partidos que han venido después, van a pelear cada partido hasta el final, van a aprovechar lo máximo esta estancia en División de Honor, van a dar guerra a quien se les ponga por delante y en eso están. Y bueno, también meritorio el hecho de competir también con una plantilla que tiene jugadores con el primer equipo, sí, regularmente, y así, bueno, y en un grupo con el Madrid que es muy exigente, es muy difícil competir. Se nota mucho. Pasamos ya a la jornada de domingo, ese primer partido que abrió la jornada dominical, es el Leganés 3, Sporting de Hortaleza 1. Bueno, un partido con dos partes muy distintas. Yo pude ver el partido del Leganés y es verdad que tuvo dos partes muy diferenciadas. La primera, el Leganés, que salió, bueno, pues dominante, un poquito una buena versión del equipo de Sergio Solís, que llevamos viendo toda la temporada y que les tiene terceros. Es verdad que se aprovecha de dos errores en la defensa del Sporting de Hortaleza para hacer dos goles y abrir diferencia. El primero, un córner, además un córner de una jugada que no tenía demasiado peligro, no había generado el Leganés hasta ese momento, y en un córner un poco que se encuentra, pues aparece Kelvin al primer palo para poner el cabezazo en la escuadra. Y bueno, un segundo gol del Leganés, un despiste tremendo de la defensa. Bueno, más que un despiste, un fallo de comunicación en la defensa, es un despeje del portero del Leganés en el que no se aclaran, no va nadie a atacar ese balón. Al final aparece el extremo derecho del Leganés, aparece Adrián Rosell, se la lleva entre la defensa, entre todos los defensas de hecho, y la pone al fondo de la red. Y es verdad que tras el paso por vestuarios, pues el Sporting sale mucho más reconocible, el Sporting de Hortaleza que llevamos viendo toda la temporada y que vemos sobre todo en su campo. Es un Sporting que mordía, que apretaba arriba, muy incómodo, muy físico, que sin hacer un gran juego y generar un torrente de ocasiones, pues incomodó al Leganés hasta el punto que se pone 2-1 con 20 minutos por delante, y apretó el Sporting hasta el final, lo intentó, es verdad que sin demasiada claridad, no tuvo grandes ocasiones, pero sí jugaba ese balón parado, corners, faltas laterales, tiros desde la frontal del área, no llegó ese gol, y ya en el 94 en un corner, como digo, que subía hasta el portero del Sporting de Hortaleza, subió Alejandro Herrero buscando el empate, pues bueno, a puerta vacía sentenció el partido del Leganés. Y como digo, un partido que el Lega quizás se dejó un poquito llevar en la segunda parte, se dejó superar por el Sporting de Hortaleza, que por otro lado se está jugando la vida. Y un partido que me parece sobre todo especialmente ilustrativo del Sporting, porque creo que mostró las dos caras que les llevamos viendo toda la temporada. La primera parte, un equipo que con la falta de claridad que tiene arriba, si le sumas además despistes, errores defensivos, pues te condenan y te ponen en la situación de la tabla en la que estás. Pero por otro lado vimos ese Sporting que suma los puntos, ese Sporting peleón, de
que gana por empuje, que mete al rival en el área, como digo, por intensidad, por querer más el balón, y que se volvió a quedar corto otro fin de semana más, y ya van varios que pueden acabar condenando las opciones del equipo de Gonzalo Valdivia. Sí, creemos que, bueno, yo personalmente creo que el Leganés es un equipo que más que brillar en el juego es muy eficiente, muy, y es un equipo muy pragmático. En eso Solís lo tiene bien trabajado, muy difícil meterle mano. Ya le costó al Atlético de Madrid hace varias jornadas ganar allí. Es que tiene dos centrales, además, que yo creo que son de lo mejor de la competición. El doble pivote que forman Kelvin, y ahora mismo no recuerdo el nombre del dorsal número 8, no me viene a la cabeza, pero bueno, ese doble pivote, bueno, de hecho, lo elegimos como mejor jugador del partido a Kelvin, no solo por el gol, sino porque, de verdad, como él dice, tanto los centrales como los centrocampistas tienen una exhibición atrás. Me parece un equipo muy rocoso. Creo que Cristian, el central, creo que era internacional con las inferiores venezolanas, no lo tengo muy seguro todavía, pero... Pero sí, creo sí, que sí, o sea, venía del Madrid, por cierto, nivel. Un gran jugador. Entonces, eso, pese a que a veces le faltaba ese gol, bueno, es un equipo muy duro, y el Hortaleza que no pudo meterle mano, ¿no? Pero bueno, sigue ahí peleando el descenso, se la ha complicado con esta derrota, son 5 derrotas consecutivas, pero bueno, todavía está ahí, sí, y un sí, Leganés que se lo jugará en el duelo directo. Sí, tenemos declaraciones de ambos entrenadores, vamos a verlas si os parece. Como digo, Sergio Solís no del todo contento con la actuación de su equipo en la segunda parte, y bueno, hablando también un poquito del duelo que viene frente al Rayo Alcobendas este fin de semana, y un Gonzalo Valdivia que, bueno, un poco realista con la situación del equipo, que aún así confía en las opciones del Sporting, sobre todo si juegan como en la segunda parte. Así que bueno, vamos a ver esas declaraciones de ambos entrenadores. Leganés, bueno, partido muy complicado. ¿Cómo valoras la victoria de tu equipo hoy? Al final, lo mejor del partido, el resultado, lo habéis visto, es un partido que se nos ha puesto de cara muy pronto, pero creo que en ningún momento hemos sabido gestionar ese 2-0, sobre todo con posesiones largas. Sí que es verdad que esto se lo había avisado a los chicos durante la semana, que me parecía un partido muy peligroso, porque los equipos de abajo, cuando se están jugando la vida, pues lógicamente se dejan todo en el campo, y así ha sido. Lo hemos visto un Sporting de Hortaleza muy, muy competitivo, como lleva siendo al final toda la temporada. Lleváis ahora 3 partidos seguidos contra equipos que se jugaban la vida, los 3 con victoria, aunque por la mínima, aunque bueno, hoy al final ha sido 3-1. La semana que viene el Rayo Alcobendas, ¿cómo ves ese partido? Es un partido muy complicado, al final es un equipo que tiene un fútbol muy característico, un fútbol muy, muy combinativo, y que está haciendo un año espectacular. Creo que se va a ver un buen partido aquí entre dos equipos, bueno, pues que van a querer esa tercera posición de la tabla. Muchas gracias. Jorge Tellez para Juvenil LH. Estamos con Gonzalo Valdivia, entrenador del Sporting de Hortaleza. Un partido muy complicado, ¿y cómo valora la actuación del equipo? Creo que ha sido un buen partido de los dos equipos. En la primera parte nos meten 2 goles que hemos podido hacer malos. En el trámite del partido, la primera parte fue pareja, en la segunda hemos salido muy bien, hemos metido el gol, hemos tenido ocasiones, y bueno, y al final en la contra, ya con el portero en la última jugada, nos ha metido 3-1. Pero creo que ha sido un buen partido que nos da, si los resultados se dan, nos da motivación para salir y jugar todo el próximo partido. Te voy a preguntar por eso, es que da Rayo Majadahonda en casa y dice sano fuera. Visto el nivel del equipo en la segunda parte y la actitud, parece que es suficiente para salvaros. ¿Cómo lo veis desde dentro? Lo que me has dicho, si el equipo juega con la segunda parte, esos dos partidos, porque al final, si se dan un poco los resultados como se tiene que dar, dependemos de nosotros. Y como te digo, si juega con la segunda parte, tenemos mucha posibilidad de salvarnos. Jorge Tellez para jugar. Bueno, pues estaban las declaraciones de ambos entrenadores, un poquito la línea de lo que comentábamos. Sergio Solís no demasiado contento con la forma en la que cerró su equipo el partido, y con la vista ya puesta en el enfrentamiento decisivo frente al Alcobendas la semana que viene. Y Gonzalo Valdivia, bueno, pues realista, y bueno, yo creo que la segunda parte de su equipo le gustó, como prácticamente a todos los que vimos el partido, vimos un buen Hortaleza. Entonces, bueno, se fue con mejores sensaciones de lo que seguramente tenía en la primera parte. Y bueno, consciente de que quizá no era el partido más propicio para sacar puntos, pero que aún así lo habían tenido ahí. Sí, va a ser clave. Clave Leganés ese partido contra el Alcobendas que ya mencionábamos, que va a ser precioso. Y el Hortaleza,
pues que se den los resultados, como decía Gonzalo, y también, bueno, sacar lo suyo. Sí, sacar lo suyo, que al final es lo más importante. Lo que les toca, sí. Esos resultados de los que hablaba Gonzalo Valdivia no han terminado de darse en favor del Sporting esta jornada, porque hablando ya del siguiente partido, el Alcorcón empató a 1 con la Cruz Villanovense, equipo que está peleando también en esa zona baja, y encima, bueno, tiene que dar gracias al Sporting de que no ganara la Cruz Villanovense, porque lo tuvo en la mano hasta el minuto 90. Se adelantó el equipo de Villanueva de la Serena muy prontito con un gol de Asensio en el 22. Fue capaz de gestionar la ventaja todo el partido hasta el minuto 90, pero en ese momento Emanuel puso el empate para el Alcorcón sobre la bocina. Un empate que al Alcorcón no le cambia demasiado, pero sí que cambia bastante la cosa en la zona de descenso, porque una victoria de la Cruz Villanovense, que es el equipo que marca el descenso por fuera, hubiera aclarado bastante el panorama. Sin embargo, se queda todo en 3 puntos, menos, o sea, bueno, un partido entre la Cruz Cultural Leonesa, de la que ahora hablaremos, y Sporting. Así que todo por decidir, pero vaya, que lo tuvo en la mano la Cruz Villanovense. Sí, a ella, bueno, al Villanovense le robaron 2 puntos al final y la Cultural los cogió. Digamos, ¿sí?, que fue la otra cara de la moneda y se aprieta un poco más esa zona de descenso, y el Alcorcón, que desde luego no están siendo sus mejores partidos de esta temporada, pero bueno, con los deberes ya hechos, yo creo que les dolerá un poco ese bajón que han pegado en los últimos partidos, el desengancharse un poco de esa lucha por tercera o cuarta posición, pero bueno, es lo que decimos, deberes ya hechos y a salvar la temporada lo mejor posible. Que por cierto, creo que el Alcorcón va a Fuenlabrada en la última jornada, duelo directo también por esa posición. Sí. La verdad es que se está dejando un poquito llevar al Alcorcón. Veremos si ese incentivo de duelo directo pues anima un poco al equipo amarillo, y vemos un buen partido en esa última jornada. Hablamos de la Cultural Leonesa, una Cultural Leonesa que se abonó a la época frente al Fuenlabrada precisamente, y se llevó un partido y 3 puntos importantísimos en el minuto 97. Una Cultural que se adelantó en el 50 con un gol de Arturo, que bueno, como decimos, igual que le pasó al Villanovense, pues se puso por delante y consiguió manejar la ventaja durante más de media hora. Entró en el descuento y el Fuenlabrada logró empatar con un gol de Adrián en el 92, que parecía que dejaba ya el encuentro en empate, como le había pasado a la Cruz. Y sin embargo, la Cultural, que no es el primer partido que gana, en el 95-96, recuerdo uno hace 15 días, contra la Cruz Villanovense, si no me equivoco, sin ir más lejos, que metió el portero para darle la victoria a la Cultu. Pues en este caso fue Joaquín Calzado el que le dio la victoria a la Cultural en los últimos minutos. Una victoria que les pone a 2 puntos del Villanovense, si no me falla la memoria, por la salvación. Y echando un vistazo a su calendario, a la Cultural Leonesa les queda Club Deportivo Internacional de la Amistad y Badajoz en casa. La Amistad, que no está salvado matemáticamente y está haciendo un buen tramo final de temporada, pero bueno, no es un encuentro imposible para la Cultural. Pues sería peor un Madrid, un Atleti, un Leganés. Y en casa, frente al Badajoz ya descendido, tiene en su mano sumar punto a la Cultural Leonesa y salvarse cuando hace 2 semanas parece imposible. Sí, es una remontada, la verdad es que tremenda, ¿no? Si se llegase a dar al final esa salvación de la Cultural, cosa que bueno, nos alegraría también tener un representante del León en este grupo 5. Pues sería bonito. El partido fue de infarto, o sea, fue de estos épicos que el empate del Fuenlabrada, como ya viene haciendo, porque el Fuenlabrada es otro equipo que está sacando resultados, sí, también muy al final, desde resultados que se salvó, justos, desde que se salvó está ganando con resultados cortos, pero bueno, son meritorios también esta victoria del Fuenlabrada, que bueno, ya decimos que está séptimo, que desde que consiguió la salvación matemáticamente ha escalado bastante, ha encadenado buena racha y recibe al Real Madrid el próximo día en La Moraleja y viaja al Corcón. No ese Fuenlabrada, es en el Corcón el último partido, pero bueno, puede tener ahí la oportunidad, sí, en su mano para el duelo directo, adelantarlo. Buena noticia para el Fuenlabrada haber solventado la papeleta hace 2 o 3 semanas, porque el calendario que tiene al final es bastante, bastante complicado. Pasamos al siguiente partido, ese Diocesano 2, Amistad 2. Hablando de la Amistad, que decimos que lo tiene en la mano, aunque no matemáticamente, lo tuvo durante muchos minutos. Una Amistad que se puso 0-2 en el minuto 40 en casa del Diocesano. Diocesano ya descendido, la Amistad, como decimos, en muy buena dinámica el último mes y medio aproximadamente, con los goles de Sergio Iker, que se están hinchando a meter goles
en esta segunda parte de temporada, pero se dejó remontar, o bueno, el Diocesano reaccionó y empató el partido, como decimos, con goles de Cirillero y Carlos. Un empate, bueno, al Diocesano pues no le cambia nada, porque como decimos ya está descendido, aunque bueno, sí defender un poco tu casa, ¿no? Esa remontada con tu afición, pero bueno, la Amistad es, ostras, una oportunidad perdida que ya decimos, parece que lo tiene en la mano y parece que lo van a lograr, pero vaya, que estaban 0-2 ganando en casa de un equipo ya descendido y se les escapó. Sí, el entrenador del Diocesano ya nos dijo la semana pasada que bueno, que lo iban a luchar, que estaba contento de los jugadores. También otro equipo que ha tenido las cosas complicadas debido a que muchos de sus jugadores han subido con el sí. primer equipo, entonces así es difícil competir, pero bueno, mira, al final eso es una muestra de ello, que pese a estar abajo le dieron la vuelta, y la Amistad, que no está salvada todavía matemáticamente ni mucho menos, tiene duelo directo todavía que sí, le pueden sí. complicar las cosas, está a 4 puntos por encima y son ya 3 partidos sin ganar, así que veremos. Sí, como decimos, sorprendente esa ventaja que se le fue, pero bueno, así es la División de Honor, cualquier partido, cualquier rival te compites al final. Vamos a cerrar este repaso al grupo 5 con el encuentro estrella de la jornada, el encuentro que a priori va a decidir el campeón de Liga, ese encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid en Valdebebas, del que enseguida veremos imágenes. Como decimos, llegaban empatados a puntos, ambos con las mismas mismo récord de victorias, empates y derrotas hasta aquí. Todo por decidir, un encuentro en Alcalá en la primera vuelta que se saldó con empate sin goles, y un segundo encuentro directo en el que el Real Madrid pasó por encima del Atlético de Madrid. Resultado muy contundente. Es verdad que no ayudó al Atlético de Madrid a encajar 2 goles tan seguidos, porque el primer gol de Manuel Ángel llega en el 27 y el de César Palacios, ahora los veremos, llegan apenas 5 minutos después, pero vaya, resultado contundente. Sí, por las sensaciones, bueno, ahí estamos viendo el gol de Manuel Ángel. Un gol bonito. Jugadorazo, la verdad, una temporada increíble, ya lo dijo Arbeloa en la rueda de prensa sí. después de ganar la Copa, que era imprescindible para él. Y yo creo que fue un resultado inesperado, pero yo creo que la superioridad del Madrid no la podíamos esperar antes del partido. Al Atleti le estaba costando, la baja de Adrián Niño era seria y muy clave, porque Abde jugaba más aislado, no tenía tantos apoyos, le costaba generar por sí mismo, y bueno, al final fue un resultado duro, pero yo creo que la superioridad del Madrid era manifiesta. A ver, yo creo que, echando un vistazo en general a ambas plantillas y a la temporada, sí que creo que, bueno, aquí estamos viendo el gol de César Palacios. Este gol me llama la atención que con toda la gente que hay en el área, César Palacios, que no es un delantero como sí, tal, es un delantero centro, va al rechace y luego el único lo entiende que se perfectamente. Sí. ¿Dónde va a ir ese balón? Se anticipa todo el mundo y marca puerta vacía. Decía que, echando un vistazo a ambas plantillas y un poco al recorrido general de ambas en la temporada, creo que la victoria del Madrid como tal sí es justa, en el sentido de que me parece un equipo más completo, una plantilla más completa, un equipo que ha jugado mejor regularmente, que ha sufrido menos para sacar los partidos adelante, quizá no con una diferencia de 5 goles, pero sí que me parece una plantilla, un equipo superior el de Arbeloa, pero también creo eso que le dan mérito al Atleti por haberla aguantado hasta ahora, hasta el final, efectivamente, con los mismos puntos y sin perder hasta haber perdido ningún partido. Pero luego también se da alguna circunstancia para este partido. Es verdad que el Atleti no tiene a Adrián Niño, es verdad que el Atleti no tiene a Ronnie tampoco. En el Madrid, Bajo Nico Paz, que hizo un partidazo tremendo. Es verdad que en el Madrid tampoco estaba Paul Fortuny, por ejemplo, que eso ha sido un jugador muy importante. Sí, pero es que el Madrid tiene tanto. Si no estaba claro. Paul, sale Mesonero y te juega el partido que te juega. A eso iba, se lesiona Paul Fortuny y sale Mesonero los últimos partidos, que aparte de con goles, porque al Getafe le metió un golazo tremendo hace 15 días, Es que está jugando muy bien, está aportando, como decimos, en goles, en asistencias. Hugo de Llanos, que un poco menos protagonismo que Mesonero, pero también está teniendo más oportunidades tras la lesión y está cumpliendo. Paul Fortuny mete gol también. O sea, es que al final es una plantilla hiper completa. Y bueno, Madrid que se llevó puesto al Atlético de Madrid en este enfrentamiento. Son 3 puntos de ventaja. El Madrid que puede ser campeón este mismo fin de semana visitando a... No recuerdo ahora mismo a quién visita el Real Madrid, voy a comprobarlo rápidamente, pero bueno, como decimos, lo tiene en la mano el Madrid, no se ha dejado prácticamente puntos a lo largo de toda la temporada.
parece difícil. Visita al Fuenlabrada, lo hemos comentado. Sí, visita al Fuenlabrada, que viene buena dinámica. Ahí estamos viendo el segundo gol de César. Gol bonito también. Bueno, otro jugador, César, pues increíble. Toda esa gente que tiene el Madrid en tres cuartos de campo, sobre todo, que es tremendo. Tiene muchísimo talento. César, un habitual en la convocatoria de la sub-19 con José Lana. Y bueno, como decíamos, recordar que si ganan Fuenlabrada sería campeón matemáticamente. Él fue la que está sacando resultados positivos en las últimas jornadas, no se lo pondrá fácil. Sí. La Moraleja es un campo complicado, pero bueno, yo creo que el Madrid, si juega como ayer, lo tiene en su mano. Ahí ya vemos el último. El gol de Hugo, ¿no? Me sorprende que este chico en el B juega interior, ¿no? Con el doble pivote. Es que es centrocampista, en principio, al menos, no centrocampista de la base de la jugada, pero sí es interior. Pero no está en media punta como Mesonero. No, lo que pasa es que, claro, también en el esquema de Arbeloa, la seguridad que te dan, por ejemplo, Jacob y Manu Serrano jugando con espacios de la defensa, es que permite que empujen mucho. Porque si lo piensan, al final, Paul Fortuny y César Palacio, que son los interiores que han estado jugando mucho tiempo, Manuel Ángel, tiene mucha presencia en la frontal del área constantemente. Manuel Ángel entra en el primer gol, entra cortando al área de segunda línea. O sea, lanza mucho sus interiores. Me sorprende el tema de llegador, porque ya le he visto a Hugo varios goles así. Y bueno, una característica que, bueno, habrá que ver, el tiempo dirá si es una característica de estos jugadores en concreto, de Manuel Ángel, de Mesonero, de Hugo, de César. O es de propiciar por el contexto. Es cosa de Arbeloa, que es una, bueno, un rasgo de él, o puede ser que sea de ambas partes, que Arbeloa haya reconocido ese talento, ese nivel que tiene estos jugadores para desenvolverse en esa zona del campo, y lo está sabiendo explotar. Así que es algo me parece a tener en cuenta. De cara a esta jornada, decir que el Atlético de Madrid recibe el Alcorcón en el Wanda Alcalá el sábado. O sea que el Atlético jugará antes, por lo que quizá el Madrid podría, en caso de que el Alcorcón ganase en Alcalá, creo que es muy complicado. Pero bueno, si se diese el resultado, el Madrid sería campeón sin jugar su partido. Y por otro lado, si el Atlético de Madrid gana su partido, pues bueno, se volvería a poner empate a puntos, metiendo presión un poquito al Real Madrid, que juega el domingo por la mañana, como decimos en Fuenlabrada, que no va a ser fácil. Pero bueno, como decimos, esta victoria allana bastante el camino para el Real Madrid. Así que, comentados un poquito todos los encuentros, vamos a echar un ojo a la clasificación. Como decimos, bastante aclarado todo por arriba en cuanto a lo que el título se refiere. El Madrid lo tiene en la mano. Esa pelea por la tercera posición, que va a tener un enfrentamiento directo este mismo fin de semana entre Leganés y Rayo Ciudad Alcomendas, con el Rayo Vallecano de posible invitado a última hora. Y bueno, pues la zona de abajo, al rojo vivo, la Amistad tiene un pequeño margen de cuatro puntos de margen sobre el descenso, y la Cruz Villanovense, Culturalonesa y Sporting. Tres equipos en tres puntos. Todos con un calendario propicio para sumar puntos, o sea que esto puede cambiar bastante. Un duelo directo entre ellos, sí. Y bueno, que muy caliente también esta zona de descenso, que de los cuatro bajarán dos. Sí, esta zona de descenso que se aprieta un poquito, se ha sumado la Cultural en estas últimas jornadas, que parecía un poquito más descolgada. Así que bueno, muy emocionante también el descenso en este grupo 5. Y bueno, pues vamos a pasar ya al grupo 6, el grupo de las Islas Canarias. Un grupo 6 en el que tenemos una de las noticias quizá de la temporada, en el sentido, bueno, sí, por qué no decirlo, una de las noticias de la temporada, en el sentido de que vamos a repasar resultados, pero a modo de titular decir que Las Palmas no ganó su partido, que eso ya de por sí es noticia. Las Palmas, que veníamos comentando que desde que fue campeón en febrero o marzo, pues un poco el objetivo era cerrar esa temporada perfecta, y no lo logra. Empató a 1 en campo del Juventud Laguna, aunque bueno, ahora comentaremos que es un partido marcado por las circunstancias que se dieron, pero bueno, Las Palmas que empató ese partido. Así que, como digo, vamos a hacer un repaso rápido de los resultados. Una jornada 28 en este grupo 6, que solo tuvo un partido el sábado, el resto el domingo. Y como decimos, pues bueno, ese partido el sábado fue la victoria del San José por 1-0 al Sobradillo. Luego ya el domingo, donde se jugaron el resto de partidos, abrió la jornada el San Fernando 4, Huracán 2. Arucas 3, Mensajero 1. La Oliva 0, Maspalomas 3. Ese Juventud Laguna 1, Las Palmas 1.
Unión Deportivo Ibarra 0, Marítima 1. Las Longueras 2, Puerto Cruz 1. Y cerró la jornada 28, es Unión Viera 1, Tenerife 4. Bueno, pues hablando de lo más destacado en este grupo, que como decimos, tiene casi todo resuelto. Ahora hablaremos de la zona del descenso, pero prácticamente está todo casi listo para sentencia. Pues hablar de esa Juventud Laguna 1, Las Palmas 1. Un partido que arrancó con el guión habitual, con Las Palmas adelantándose con un gol de Herzog en el 21. Pero 10 minutos después hubo una jugada clave que cambia el partido, y es que Dani Ramírez comete penalti y ve la roja directa. Ese doble castigo que cada vez vemos menos, al menos en el fútbol profesional, pero que aquí pues sí se aplicó. Penalti y expulsión. El Juventud Laguna, que logró transformar ese penalti. Y bueno, Las Palmas, que jugó más de una hora con 10 jugadores, bueno, aproximadamente una hora con 10 jugadores, y no pudo llevarse el partido. Juventud Laguna, que saca un empate frente a Las Palmas. Bueno, ya quizá era mucho pedirle a Las Palmas ganar, sí, claro, no, jugando con uno menos una hora de partido, pero bueno, son capaces perfectamente, por lo que nos han demostrado esta temporada. Y una pena que a falta de dos partidos se le escape la temporada perfecta, pero aún así, bueno, qué decir, 27 victorias es un empate. Sí. Sigue todavía invicto, 12 goles encajados, parece que han construido una tapia ahí en la portería, la portería de Las Palmas, pero bueno, gran temporada, como gran temporada también la del Juventud Laguna, no hay que olvidar que se sitúa a sexto. Sí, este empate les mantiene empatados a puntos por la quinta, a tiro de la cuarta. Sí, que puede tener todavía opciones de jalar una posición, así que muy buena temporada. Resultado importante para Juventud Laguna, más allá de sacarle un empate a la Unión Deportiva Las Palmas. En cuanto a otros resultados llamativos en esta jornada 28 de la DH6, el San Fernando había vencido por 4-2 al Huracán. Huracán, que es el tercer clasificado, San Fernando, que está en la zona baja de la tabla. Y bueno, el San Fernando, que se jugaba bastante y sacó un partido adelante por 4-2. Además, aguantando el empuje del Huracán, porque es verdad que se adelanta muy rápido y se pone 2-0 antes del minuto 10. Pero el Huracán va por el partido, se pone 2-1, vuelve a ampliar el San Fernando ventaja, pero el Huracán recorta, se pone 3-2. O sea, estuvo todo el partido, fue un poco de poder a poder, digamos, el San Fernando aguantando el empuje del Huracán. Finalmente se lleva la victoria, y una victoria especialmente importante porque el San Fernando partía con 4 puntos de ventaja sobre el descenso, y les permite mantener esos 4 puntos de ventaja, porque ahora veremos que los equipos que venían empujando por detrás han ganado. Entonces, bueno, victoria realmente importante para el San Fernando, no solo por vencer al tercer clasificado, sino porque en términos de clasificación es muy importante. Sí, clave por lo que tú decías, que yo creo que también eso es algo que a ellos les debe dejar ese sabor agridulce de, bueno, hemos ganado el tercero, un rival complicado, pero claro, es que los y dos no aseguramos la claro, permanencia. Los dos que me siguen a ganar también, vaya sí. Jornada, ¿no?, para hacerlo, pero lo que decimos siempre, al final, bueno, en esta categoría cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Está todo bastante igualado, y al final también es cuestión de tener ese punto de suerte, pero bueno, tienen renta de 4 puntos, yo creo que lo tienen bien, lo tienen en su mano, así que quizá este grupo tiene el descenso menos apretado de toda la división de honor, si no de toda la división de honor, por lo menos que otro grupo que hayamos repasado, así que a ver. Sí, se tienen que dar una pequeña carambola para que el San Fernando descienda, porque, bueno, pasando a hablar del siguiente partido, la Oliva 0, Más Palomas 3, el Más Palomas, que es un equipo que estaba en zona de descenso, se lleva ese 0-3 frente a la Oliva que ya no se juega nada, pero un resultado que no les sirve al conjunto de Gran Canaria, porque ahora mismo son 6 puntos frente al San Fernando, que es el que marca el descenso por arriba, y tiene el golaveraje perdido con el San Fernando, así que el Más Palomas, que no pudo evitar el descenso con esta victoria, como decimos, por esa victoria del San Fernando, pero bueno, victoria meritoria en el sentido de, vaya, la Oliva, hablábamos la semana pasada, que ha hecho una buena temporada, es un buen equipo, un equipo que no ha sufrido, que peleó la entrada a Copa del Rey, y es una victoria importante fuera de casa frente a un buen equipo, pero que quizá llega un poquito tarde y no les sirve para evitar el descenso de Liga Nacional. Sí, al final, bueno, en Más Palomas, yo creo que 25 puntos no es mala temporada del todo tampoco. Sí que es verdad que le ha faltado, yo creo que a lo mejor un poco más de regularidad, como hemos visto en el equipo de descenso en otros grupos.
no le ha dado al final, por poco, igual si dura un par de jornadas más con esas victorias que ha ido sacando últimamente, quizá hubiese podido pues eso, sacar la cabeza más. Y una liga que gran temporada, media tabla, nada más. Y vamos a pasar ya así con el último encuentro destacado de este HSS, el último encuentro en el que había algo en juego, en este caso por el descenso, y es que las Longueras vencieron al Puerto Cruz, que sí es un equipo ya descendido, pero las Longueras sí que logró mantener vivas sus opciones de salvación, como decimos, evitando la salvación matemática de San Fernando y de Mensajero, además, que son 5 puntos los que tiene Mensajero respecto al descenso. Y bueno, los goles de Padrón y Guillén dieron 2 goles de ventaja a las Longueras. El Puerto Cruz, que no bajó los brazos y puso el 2-1, pero no logró empatar, no logró ese gol del empate. Las Longueras, que se lleva esa victoria, y es importante no solo por sacar los 3 puntos, no solo porque los necesitaban tras la victoria de San Fernando, sino porque además este fin de semana juegan contra el Mensajero. Es verdad que fuera de casa, pero juegan frente al Mensajero. Y bueno, con una victoria, pues se asegurarían, si las Longueras vuelven a ganar, se pone 2 puntos a falta de una jornada del Mensajero, siguen vivas sus opciones de permanencia. Es complicado, pero las tienen, y por eso decía antes que bueno, el San Fernando depende de una carambola, pero también tiene que cuidarse todavía las espaldas. Sí, está apretado. Un San Fernando que viaja a Tenerife el próximo día no parece el rival más sencillo para sacar esos 3 puntos. La última jornada se medirá al Puerto Cruz. Depende cómo se den los resultados el próximo día. Lo podemos tener o ya solucionado o más apretado o más incluso. Apretado. Entonces, bueno, entre dos equipos, pero también va a estar bonito ver el descenso entre estos dos. Sí, ya decimos, sobre todo dependerá del resultado que sea la próxima jornada. Podría estar todo decidido o todo prácticamente en un puño. Vamos a echar un ojo rápidamente a la clasificación de este grupo 6, que como decimos, todo decidido por arriba, quizá a falta de decidir esa quinta posición entre Sobradillo y Juventud Laguna, porque además el Huracán, Tenerife, Orense Marítima, bueno, el Orense Marítima todavía puede perder esa cuarta posición, pero bueno, parece que se la quedará finalmente. Y como decimos, el interés se centra en ese trío Mensajero San Fernando Longueras, 3 equipos, uno desciende, parece que serán las Longueras porque son 4 puntos, pero bueno, como decimos, tiene enfrentamiento directo con el Mensajero. Bueno, el Mensajero que he dicho yo, esa descenso a 2 va a ser descenso a 3 porque hay duelo directo y sí, alguno se dejará a punto seguro. O sea, parece claro, son 4 y 5 puntos de ventaja con 2 jornadas solo, o sea, necesitan un poco una carambola, pero bueno, sigue vivo. Las Longueras, que con esta victoria frente al Puerto Cruz, pues les da ánimos y posibilidades, sobre todo de cara a estas últimas jornadas. Así que veremos a ver qué ocurre esta semana, como decimos. Con toda la atención centrada en ese encuentro entre las Longueras y el Mensajero. Vamos a pasar ya al último grupo, vamos a pasar a este grupo 7, grupo 7 que es el último de los grupos y último de los grupos que tiene un enfrentamiento directo por el título, en este caso entre Atlético Madrileño y Valencia. Una jornada 28 que dejó 4 partidos el sábado y el domingo, y que empezó con ese Villarreal 5, Inter San José 0, el Villarreal que sigue manteniendo vivas sus opciones de liga también. Sí, siguió el Toledo 0, Elche 2. Albacete 0, Hércules 0. Y terminó la jornada de sábado el Castellón 0, Levante Unión Deportiva 3. Eso es, ya el domingo La Roda venció por 2-1 al Alboraya. El Alcira que ganó en casa 1-0 al Cartagena. Ese encuentro entre Atlético Madrileño y Valencia decisivo que acabó con 1-1 en Alcalá. Y cerró la jornada el derbi de Murcia, Real Murcia 0, UCAM Murcia 0. Sí, hemos tenido 3-0-0 esta jornada. En este DH7 tenemos 2, ese Murcia 0, ese derbi de Murcia que acabó en empate a 0 y ese Albacete Hércules. Pasando un poquito con los partidos, el Villarreal que goleó por 5-0 al Inter San José. Un Villarreal que sabía que necesitaba ganar sí o sí para mantenerse con opciones. Yo entiendo que ese duelo directo entre Atlético Madrileño y Valencia y saber que se iban a dejar puntos, pues animó bastante al conjunto Groguet, que se llevó la victoria de manera contundente. Un Villarreal que en general ha hecho una gran temporada. Un Villarreal que muy rápido se puso por delante ya en el minuto 3 con un gol de Marcos Moreno. Ya en el 34 ganaban 3-0, en el 44 4-0, bueno, partido relativamente cómodo para el Villarreal, que se coloca segundo porque le tiene ganado el gol gracias al Atlético Madrileño, y bueno, a 3 puntos del Valencia a la espera de que el conjunto Che se deje esos 3 puntos por algún sitio, aunque parece complicado.
Y por su parte el Inter San José, que es verdad que no suma esta jornada, pierde la oportunidad en el sentido de que los equipos que están peleando por el descenso tampoco han sumado, pero bueno, es verdad que era un partido muy complicado porque visitaba al Villarreal. Sí, en la segunda vuelta del Villarreal es buenísima, yo creo. Es un equipo complicado, con un as del Cura, yo creo que está haciendo una temporada notable o sobresaliente. Y bueno, se ha puesto segundo con ese empate del Atlético madrileño, como decimos, a la espera de una derrota, un pinchazo del Valencia en los últimos dos partidos, que parece complicado, si no fue ya contra el Atlético madrileño. Pero aún así, temporada... Bueno, la semana pasada empató con el Alcira. Bueno, sí, que... puede pasar. Sí que es verdad que lleva una victoria en cuatro partidos solo, no se puede confiar, y el Villarreal que sigue apretando para estar ahí, por si acaso. Sí. Un apunte rápido del grupo 6 que quedaba en el tintero. Nos comenta aquí que Gran Canaria, que es verdad que tenemos un partido aplazado del grupo 6, ese Unión Viera Huracán, que se aplazó, si no me equivoco, la semana pasada, o sea, es relativamente reciente. Y bueno, nos comenta que una victoria del Huracán le da el segundo puesto al... O sea, si no gana el Huracán, perdón, el Tenerife es matemáticamente segundo clasificado. Decíamos antes que lo tenía en la mano. Pues mira, si se confirma que no... Bueno, si el Huracán no gana, pues lo tendrá en la mano. O sea, lo tendrá hecho matemáticamente. El Huracán, como decimos, pues esta jornada, visto como el San Fernando le superaba. Así que, bueno, ese Huracán que... Es verdad que ya la tercera posición es de un gran mérito, pero hombre, ganarle la segunda posición al Tenerife reafirmaría una temporada muy muy buena del Huracán. Bueno, seguimos con el grupo 7, pasamos al siguiente partido, un encuentro, yo creo, sin demasiada historia entre Toledo y Elche. Sin demasiada historia, digo, porque creo que confirmamos lo que veníamos comentando de los dos. Un Toledo ya descendido y que, bueno, pues bajó los brazos en el sentido hace un par de jornadas. Un Elche que viene en muy buena dinámica, que va a confirmar un puesto muy alto en la tabla, veremos finalmente cuál es, pero parece que se podría quedar con esa cuarta posición. Y bueno, ganó fuera de casa, ya se adelantó antes del descanso con un golazo de Alfred de Fregar, un zapatazo tremendo, y en el segundo tiempo, pues bueno, el Elche manejó la ventaja, fue superior, acabó marcando el segundo gol y una victoria relativamente cómoda para el Elche en casa del Toledo. Sí, un partido esperable, yo creo, por la situación de ambos equipos. Ninguno se juega nada importante. El Elche que va a poder pelear con el Levante esa cuarta posición. Veremos cómo termina estas dos jornadas, pero bueno, buena victoria del Elche, que está cojando un gran año. Sí, hablando del Levante, que es el encuentro que tenemos a continuación. Tampoco levantó el pie el Levante, que venció por 0-3 al Castellón. Bueno, importante la victoria en esa pelea por la cuarta posición, porque como decimos, el Elche viene empujando bastante fuerte, pero el Levante la verdad es que tampoco se entretuvo demasiado. En el 14 marcó el primero Pieter, en el 28 ya ganaba 0-2 con un gol de Carlos, y bueno, en el 83 cerró esa victoria por 0-3 el conjunto granota con un gol de Jacobo. Bueno, el Castellón, si hubiera sumado, puede haber confirmado matemáticamente su salvación. Va a tener que esperar para hacerlo, que sigue ahí cerquita, jugando un poquito, bueno, con el fuego. Y por su parte Levante, que busca, como decimos, esa victoria para mantenerse en cuarta posición y lo logra de manera contundente. Bueno, una derrota que tampoco cambia demasiadas cosas, porque sus rivales directos por el descenso pincharon, menos el Hércules, que sacó un empate. Siguen cuatro equipos. El Real Murcia está seis por encima. No sé si está matemáticamente ya salvado. Habría que mirar pero probablemente, sí, probablemente lo esté. El único en riesgo sería el Alboraya. Entonces, todavía hay opciones, pero claro, aquí son cuatro equipos para un puesto, es algo más complicado. Sí. A ver, el Castellón es verdad que ahora mismo está metido, pero bueno, es que está empatado a puntos con el Hércules, que son dos con el Alboraya, es que está muy cerquita. Empate a 3 a 25 en el descenso, así que bueno, aquí aunque se salve uno, también va a estar interesante esos dos últimos partidos, a ver si hay algún duelo directo que pueda desempatar esto.
Sí, el equipo que ha dado un bote tremendo en la clasificación es el Alcira, que venció al Cartagena por un gol a cero, con un solitario gol en el 68. Y es que esta victoria, estos tres puntos, les pasan de estar en décimo primera posición a dos puntos, bueno, cerquita del descenso, cuatro por encima, a estar empatados en la séptima posición con la Roda y salvados. Sí, ha sido puntos. Tremendo. En una jornada lo que ha cambiado. Ocho, es verdad que ocho puntos. Ya había empató con el Valencia y nos dio muestra de que estaba jugando bien, pero vaya, es que esta victoria por la mínima es que les colocaba empatados en la séptima. Claro. Se le han alineado la racha de resultados, sí, igual sí. Igual que bueno. Algo percibimos con el Aroz hace varias semanas. Sí, claro. Entonces, que ganó muchas posiciones. Bueno, al final ya, o sea, en una liga tan competitiva como esta, ya no se trata solo de sacar tus victorias, sino de que se den los resultados, porque al final anímicamente no es lo mismo ya para el Alcira jugar los dos partidos que le quedan sabiendo que está salvado a, bueno, sí, gano y tal, pero mis perseguidores jugar, igual, y me la tengo que seguir jugando los dos partidos que me queden. Entonces, bueno, mucho, mucho mérito también para el conjunto valenciano. Vamos ya con este último encuentro clave por el título de los que tenemos esta jornada, ese encuentro entre Atlético Madrileño y Valencia, un encuentro disputado en el Wanda Alcalá, un encuentro al que llega el Valencia con 3 puntos de ventaja sobre el madrileño, la liga en juego prácticamente, una victoria del Valencia lo dejaba hecho matemáticamente, una victoria del Atlético Madrileño les ponía en cabeza y finalmente se saldó con empate, un partido en el que empezó ganando el Atlético Madrileño, un partido que consiguió empatar el Valencia, un partido hay que decirlo muy caliente, muy tenso, mucho contacto, mucha tensión entre los jugadores, mucha tensión en la grada, mucha gente desplazada desde Valencia. Un encuentro bonito a la altura de lo que podíamos esperar y bueno, que al final se salda con un empate que por supuesto deja mucho más contento al Valencia que lo que deja el Atlético Madrileño, porque son 3 puntos respecto a Villarreal y Madrileño y el Valencia que bueno, lo tiene en su mano de cara a estas dos últimas jornadas. Es decir que bueno, abrió el marcador Javi Alonso, perdón, tras una gran jugada por banda izquierda de Adnane, y en la segunda parte, en el otro, en esa misma portería, pues el Valencia logró poner el empate tras una jugada igual desde banda izquierda, si no recuerdo mal, que en el que un rechazo entre el área pues acaba entre la portería. Y bueno, como digo, un empate que sirve más al Valencia, por supuesto, que al Atlético Madrileño, y se vio tras el partido. Le sirve al Valencia, pero le recorta 2 puntos el Villarreal. Entonces, bueno, no deben estar tampoco muy tranquilos por Paterna. Yo creo que lo tienen en su mano, pero como decimos, también ese duelo contra el Atlético Madrileño quizá le ha venido en un momento de la temporada, sí, un poco complicado. Así que bueno, y un Atlético Madrileño que saca yo creo un buen empate, sigue a 3 puntos también, pero bueno, yo creo algo más difícil para ellos. Destacar, bueno, ese duelo de pistoleros entre Javi Alonso y Mario Domínguez, que al, sí, final Javi marcó el gol de su equipo, dos buenas sí, temporadas, muy buenas temporadas de ambos. Y veremos dónde estará en el futuro. Porque aunque hay que decir, si no me falla la memoria, que sí, Mario disputó tan solo bueno, los últimos 20 minutos de partido. Si no recuerdo mal, venía tocado, una lesión, un problema físico. No quiso arriesgar del todo el Valencia, porque es verdad que era un partido a vida o muerte. Bueno, era un partido clave por el título, pero todavía te quedan 2 jornadas decisivas. No quiso arriesgar el equipo che con él. Igual eso lo pagó un poco también. En el campo. Seguramente en la primera parte vimos a un Valencia un poco más tímido en ataque, echando de menos a su delantero. Y como decimos, disputó los últimos 20 minutos y el Valencia logró ese empate. Como decimos, todo por decir todavía, aunque el Valencia lo tiene en la mano, igual que Athletic, igual que Barça, igual que Real Madrid. Pasando ya a los dos últimos partidos, el derbi de equipos murcianos acabó en empate a 0. Un empate que no saca del problema ninguno, pero tampoco les mete más en el hoyo. Es verdad que una derrota frente a un rival directo y viendo la victoria del Alcira, el empate del Hércules, pues hubiera complicado más la cosa. Es verdad que siguen los dos en peligro en, sí, un partido, pero sin demasiada historia. Bueno, ¿verdad? También se le alinearon los resultados. Porque y es un puntito que ganan y no, sí, para, dos para que se dejan. Claro, al final el UCAM
el UCAM se salva con este empate, el Real Murcia... ¿Se salva el UCAM? El UCAM está con 30, sí, con 32, sí, está 7 sí, sí, por encima. Sí, efectivamente. El UCAM se salva, el Real Murcia no, pero bueno, a priori está prácticamente salvado. Y bueno, con los resultados que se han dado en esta jornada, al CIRA y a los dos equipos de Murcia les ha venido, bueno, de perlas. Sí. Otro resultado que se ha venido bastante bien es este que vamos a comentar ahora, este Roda 2 Alboraya 1, la victoria de la Roda, que es verdad que bueno, que estaba en esa zona también con 30 puntos, pero bueno, relativamente con colchón, con cierta tranquilidad, lo que hace es mantener al Alboraya abajo, un resultado, como decimos, pues beneficia tanto a ambos equipos de Murcia, que le da la salvación a la Roda ya de manera matemática. Y bueno, la Roda que se lo tuvo que trabajar, que empezó perdiendo frente al Alboraya, que se fue al descanso perdiendo, pero bueno, el 74 Caden Lemor y en el 78 Celso pues le daban el triunfo a los locales, que como decimos, pues matemáticamente ya están salvados, aunque es verdad que lo tenían más o menos en la mano. Sí, bueno, porque hay que decir que en este grupo, yo creo que claramente diferenciados la tabla en dos. Yo creo que del primero al sexto era una liga, porque del séptimo al colista hay solo 8 puntos, o sea, mucha sí. igualdad. Ahí sí que es verdad que el Albacete pues ya se queda un poco en medio. Sí, se queda un poco en medio, pero ya como que marcaba un siguiente escalón en esta liga. Y bueno, se han dado los resultados que, por ejemplo, Roda y Alcira han sacado los 3 puntos y se han escapado. Pero bueno, es una liga que ya comentábamos, me acuerdo, jornadas atrás, que iba a estar complicada y no sabíamos muy bien quién sí. iba a encadenar buena racha y iba a salir, quién no. Claro, es que con 8 equipos o 9 involucrados, al final siempre hay enfrentamientos directos, siempre hay varios resultados que... Muy difícil predecir. Claro, que se influyen unos a otros, entonces bueno, parece que esta semana los que salva la quema... Bueno, parece no, salva la quema Roda y Alcira, como ya hiciese el Cartagena, por ejemplo, hace una semana... Lucam también lo hace, veremos a ver, a la espera estamos de que Murcia o Alboraya lo logren, pero es que es verdad que tienen 3 Tigres por detrás con 25 puntos, Hércules, Castellón e Inter San José apretando, y hay que decir que esta semana, claro, enfrentamientos directos tenemos seguro, tenemos un Inter San José Castellón, que no voy a entrar a valorar lo importante que es para ambos equipos, teniendo ambos 25 puntos, estando a 2 de la salvación. El Alboraya que recibe al Toledo, un encuentro que a priori debería ser favorable para lograr la salvación, pero como digo, sobre todo ese Inter San José Castellón, que será decisivo para el equipo que logre sacarlo adelante. Vamos ya con el repaso, último partido de este H7 en esta jornada 28, un empate sin goles entre Albacete y Hércules, que bueno, como decimos, a ver, Albacete ni le va ni le viene en el sentido de estar en medio de la tabla, sin opciones por arriba, sin opciones por abajo, deberes hechos a pensar en la próxima temporada. Y por su parte el Hércules, hombre, saca un punto a domicilio que le mantiene vivo porque son 2 puntos, pero bueno, quizás era un partido que en un escenario en el que el Hércules se salva tienes que ganarlo. Sí, se complicó, bueno, se ha complicado la vida al Hércules, pero desde el día 1. Sí. Quizás no nos lo esperábamos a priori, pero bueno, aquí está. Sacó un empate que bueno, visto los resultados no fue del todo malo, porque le mete igualada a puntos y con el gol habrá ganado a Castellón y Inter San José, que puede sí, ser gol habrá puede ser juez en este descenso, así que yo creo que ha sido jornada positiva para ellos dentro de lo malo, pero bueno. El problema para mí con el Hércules es que no gana en casa de un Albacete. Es verdad que es una victoria de domicilio, pero no gana en casa de un Albacete, que no se juega nada. Y la semana que viene visita al Villarreal. Que y termina... Mientras que Alboraya recibe al Toledo, que es el equipo que está por encima, y termina recibiendo a Elche. Elche, claro. Que puede que no se juegue nada, pero es un gran equipo. Entonces, el calendario es mucho más complicado. Es verdad que, claro... después de vencer al Toledo, el Hércules tenía Inter San José y Albacete. Inter San José de enfrentamiento directo, Albacete, un equipo que ya no se juega nada. Sacas un punto de 6. Quizás se le escapó ahí en estos 2 partidos. Claro, entonces por eso digo: el resultado como tal no es malo porque sigues de lleno la pelea, es un punto a domicilio. Pero viendo lo que te queda, quizás te quedas con la sensación de que tenías que haber sacado más si te quieres salvar en que, como decimos, pues División de Honor,
todos puede pasar de todo. Tienen talento de sobra para marcar la diferencia en cualquier partido, y el Hércules está apenas a 2 puntitos, o sea que todo puede ocurrir todavía, pero bueno, sí que da la sensación de que estaba en este partido, en el de la semana pasada, la principal baza del Hércules, sí, para salvarse. Y el bueno, y decir ya un último apunte, lo que comentábamos del Albacete, que como está en esa tierra de nadie entre las dos ligas, sí, diferenciadas que ha habido en este grupo 7, sexto con 40 puntos. Yo creo que temporada correcta, no se le puede pedir más tampoco al Albacete. Pero y por delante y haberse involucrado en esa pelea en la otra parte de la liga, tampoco sería justo dado, sí, el equipo. Quizás que tiene con Levante y Elche, si estuvieran dando las cosas de otra manera, sobre todo a mitad de temporada, pero bueno, es verdad que, como decimos, que lo que tiene delante es Valencia, Villarreal, Atlético Madrileño, Levante y Elche. O sea, son 5 canteras muy grandes. Temporada correcta, no se le puede pedir más. No, sin sufrir, así que una temporada más para el Albacete en División de Honor. Y vamos a repasar ya para cerrar este directo la clasificación del grupo 7. Una clasificación, como decimos, todavía tiene 3 candidatos al título, a falta de 2 jornadas. Pero bueno, es verdad que el Valencia lo tiene en la mano, 3 puntos de ventaja. Es verdad que tiene, con la verdad, perdido con el Villarreal, que lo tiene ganado ambos equipos, así que es ahora mismo la mayor amenaza al conjunto Groguet. Y como decimos, la pelea por abajo, salvajes, que solo hay 8 puntos entre el séptimo y el decimoquinto, es una locura. Justo en esta jornada, con los resultados de esta jornada y quedando solo 6 en juego, muchos equipos se han salvado la cama de golpe, y al final, como decimos, se han quedado 4, los 3 en descenso, Hércules, Castellón, Inter San José, empate a 25 los 3, y Alboraya 2 por encima. Es tremendo que los 3 equipos de abajo estén empatados a puntos también, ¿eh? Sí, está tremenda la igualdad en este DH7. Un poquito me recuerda al DH3 en el sentido de que, salvo el Toledo, el descenso está sumando bastante, bastante igualado. Sí. Un nivel bastante, bastante parejo en este DH7. Así que, como decimos, clave esta jornada, tanto ese Alboraya-Toledo como ese partido entre Castellón e Inter San José, que pueden ser decisivos, bueno, van a ser decisivos, de hecho, de cara al descenso en este DH7. Y con esto cerramos el repaso esta jornada 28 de la División de Honor Juvenil, jornada 36 en el grupo 4. Como decimos, una jornada que no nos deja campeones ni descendidos, pero sí aclara bastante el panorama. Y el calendario nos pone en bandeja partidos que van a decidir tanto campeones como descensos. De hecho, la semana que viene podríamos tener el resto de campeones. Quizá el que más en duda está, bueno, el que más complicado que pase es el Betis, porque tiene 2 equipos por detrás. O el Valencia, que tiene 2 equipos detrás. Pero Betis, no, Valencia, quizá lo más. Si se da combinación de resultados, podríamos tener allá todos los campeones de esta División de Honor. Lo mismo con el descenso, pero creemos que van a quedar cosas vivas seguro para final de temporada, para esa última jornada de la temporada. Y así que nada, por aquí lo vamos a dejar. Como siempre, pues recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros canales para la mejor información de actualidad de la División de Honor de esta categoría. Emplazaros a la semana que viene, al mismo Puente de Mayo, pero seguiremos. Sí, porque hay jornada. Hay jornada, y habrá que contarla. Mismo lugar, misma hora, para hablar de lo que ha ocurrido. Y nada, dar las gracias a los que habéis pasado por el directo, a los que habéis estado acompañándonos por el chat. Y como digo, nos vemos la semana que viene, mismo día, misma hora. Un saludo. Adiós. Y hasta pronto. Thank you.